Un millonario quedó impactado al ver a la mesera con la cicatriz que tenía su esposa, la misma que supuestamente murió en un accidente hace años. Alejandro Carrillo, un hombre imponente y de mirada profunda, contemplaba el bullicio de la ciudad desde su oficina en el último piso del rascacielos de Corporación Carrillo. Llevaba puesto un elegante traje negro y, aunque por fuera parecía la encarnación del éxito, sus ojos reflejaban una tristeza que ni el tiempo había logrado borrar. En su escritorio, rodeado de papeles y dispositivos tecnológicos, había un solo objeto que destacaba por su simplicidad: un marco de plata con la foto de una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. Esa mujer era Sofía, su difunta esposa. Han pasado 10 años desde el accidente automovilístico que le arrebató la vida. 10 años en los que Alejandro se había sumergido en el trabajo, tratando de llenar el vacío que ella había dejado. Pero no importaba cuán alto llegara o cuántas metas alcanzara, su existencia se había convertido en una rutina monótona sin el calor del amor de Sofía. Ella había sido su todo. Incluso ahora, cada vez que pensaba en ella, un dolor punzante atravesaba su corazón. Todos en la empresa veían a un líder firme y disciplinado, pero ninguno podía imaginar la amargura que lo consumía desde el día de su muerte. Esa noche tenía programada una cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Se ajustó el reloj, se enderezó la corbata y, con un suspiro resignado, abandonó su oficina. Aquel lugar, repleto de cristales y acero, era su reino. Un reino que había construido solo, pieza a pieza, tras la desaparición de Sofía. Pero era un imperio vacío. Al bajar al vestíbulo, su chofer lo esperaba para llevarlo al restaurante. La ciudad parecía vibrar con la actividad nocturna, pero él solo sentía el peso de su soledad. Al llegar al restaurante, fue recibido con la usual cortesía y protocolo reservado para los grandes magnates. Los comensales se giraban para mirarlo, algunos con admiración, otros con envidia. Alejandro tenía poder, dinero y fama, pero carecía de lo que más valoraba: paz en su interior. Ya en la mesa, su hermano menor, Ricardo Carrillo, lo esperaba con una sonrisa que parecía más un gesto calculado que de verdadero afecto. Ricardo, siempre vestido con un toque de informalidad, proyectaba una imagen de carisma y cercanía, pero Alejandro sabía que bajo esa fachada había algo más. Habían pasado de ser socios cercanos a estar en constante tensión, y aunque Alejandro confiaba en Ricardo con los ojos cerrados en asuntos empresariales, había algo en su mirada que no terminaba de cuadrarle. La conversación con los demás directivos fluyó entre números, propuestas y estrategias de expansión. Alejandro asentía y ofrecía comentarios concisos, pero su mente divagaba. Un año más, otra reunión, otro proyecto. ¿Qué sentido tenía todo eso si ella ya no estaba? Se preguntaba, perdido en sus pensamientos. Ricardo, notando su falta de atención, se inclinó hacia él y le preguntó en voz baja: ¿Estás bien, Alejandro? Alejandro lo miró sin realmente verlo y apenas asintió. No era la primera vez que su hermano lo encontraba en ese estado. Ricardo sabía cómo sofocar las inquietudes de los directivos con palabras elegantes y distracciones hábiles. Y Alejandro, aunque era consciente de ello, prefería mirar hacia otro lado. Sin embargo, algo esa noche cambiaría. Fue entonces cuando ella apareció. Una joven mesera se acercó con discreción, llevando una bandeja con copas de vino. Alejandro no le prestó mucha atención al principio, pero algo en su movimiento llamó su atención. La observó colocar las copas frente a los comensales con delicadeza, su mano derecha temblando ligeramente bajo el peso de la bandeja. De repente, su corazón se detuvo. Allí, en el dorso de la mano, una cicatriz larga y delgada se dibujaba en la piel pálida de la mesera. La misma cicatriz que Sofía tenía. Por un instante, Alejandro quedó paralizado. Su mente se negó a aceptar lo que veían sus ojos. Esa cicatriz no podía ser una coincidencia. Los latidos de su corazón resonaron en sus oídos mientras alzaba la mirada hacia el rostro de la joven. El cabello oscuro, recogido en una coleta desordenada, enmarcaba un rostro sereno y unos ojos grandes y marrones. El parecido con Sofía no era obvio, pero había algo en su expresión, en la forma en que fruncía levemente el ceño y sonreía con cortesía forzada, que le resultaba dolorosamente familiar. «Señor,
¿Necesita algo más? Preguntó ella con una voz suave, sin levantar la vista. Alejandro sintió que su garganta se secaba. ¿Qué era esto? ¿Una alucinación? ¿Un mal sueño? Se forzó a recuperar la compostura y negó lentamente con la cabeza. La joven le dedicó una breve sonrisa y se alejó hacia otra mesa. Alejandro la siguió con la mirada, sus ojos fijos en ella como si se tratara de un espectro. Ricardo, que había estado observando todo con creciente inquietud, se inclinó hacia él. «Alejandro, ¿qué ocurre?» preguntó en tono bajo, con una mezcla de impaciencia y preocupación. «Nada», murmuró él sin despegar los ojos de la mesera. «Es solo que…» Pero no terminó la frase. Se levantó bruscamente de su asiento, ignorando las miradas de sorpresa de los demás. Con pasos rápidos, casi desesperados, siguió a la joven hasta la barra. Ella, sintiendo su presencia a su espalda, se giró lentamente. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Disculpa», dijo él, esforzándose por no sonar alterado. «¿Cómo te llamas?» La mesera lo miró, visiblemente incómoda por la intensidad en su voz. «Elena, señor. Me llamo Elena». El sonido de ese nombre fue como un golpe. Alejandro retrocedió un paso, aturdido. Elena no era el nombre de Sofía, pero había algo en cómo lo pronunciaba, en cómo lo miraba con esa mezcla de curiosidad y desconcierto que le provocó un dolor agudo en el pecho. ¿Podía ser ella? ¿Era posible? ¿O simplemente estaba volviéndose loco? «Perdona», murmuró apartándose. «Te confundí con alguien más». Elena, aún más desconcertada, le dedicó una pequeña inclinación de cabeza y se retiró, apresurándose hacia la cocina. Alejandro la observó desaparecer por la puerta y supo, en ese instante, que su vida había cambiado para siempre. No podía dejarlo pasar, necesitaba respuestas. Regresó a la mesa, su mente en torbellino. Ricardo lo miraba con el ceño fruncido. «¿Quién era esa chica?», insistió. Alejandro no respondió. Su mente ya estaba tomando decisiones. Esa misma noche, sacó su teléfono y marcó el número de Leonardo Morales, un viejo conocido y el mejor investigador de la ciudad. «Leonardo», dijo con voz firme, «necesito que investigues a alguien. Quiero saber quién es esa mesera y qué secretos está ocultando». Colgó. Mientras el bullicio del restaurante continuaba a su alrededor, Alejandro se prometió que descubriría la verdad. Sin saberlo, acababa de iniciar un juego peligroso, un juego donde cada paso lo llevaría a enfrentar no solo a su propio pasado, sino a una red de mentiras que amenazaba con destruirlo. Alejandro Carrillo llegó a su lujoso penthouse esa misma noche con la mente aún alterada por lo que había visto. Apenas entró, se quitó la corbata con un movimiento brusco y se dejó caer en el sillón del salón, rodeado de un silencio abrumador. La imagen de la joven mesera, Elena, se repetía una y otra vez en su mente, como si fuera un eco que no podía acallar. Aquella cicatriz, el nombre, ¿podía ser una coincidencia? Su mirada se desvió, casi sin querer, hacia un viejo álbum de fotos que estaba guardado en la mesa de café. Se levantó con lentitud, como si de repente sus movimientos estuvieran cargados de un peso invisible, y tomó el álbum con manos temblorosas. Hacía años que no lo abría. Las primeras imágenes mostraban momentos felices de su juventud. Reuniones familiares, vacaciones en la playa, risas y miradas cómplices. Pero fue la siguiente página la que le arrancó un suspiro. Allí estaba Sofía, radiante con su vestido de novia, su mano levantada hacia la cámara, mostrando la cicatriz que compartían. Ambos se la habían hecho accidentalmente en un viaje a la montaña, cuando se prometieron que, pasara lo que pasara, nunca se apartarían. Alejandro pasó sus dedos sobre la foto, recordando cómo Sofía había bromeado diciendo que esa cicatriz era la marca de su pacto eterno. «¿Eres tú?», murmuró al aire, sintiendo que el dolor del pasado se arremolinaba en su pecho. «¿Sigues viva?». Alejandro cerró el álbum con fuerza. No tenía sentido dejarse consumir por las emociones. Había estado en su funeral, había visto su cuerpo, ¿o no? De repente sus recuerdos parecían confusos. ¿Y si todo lo que había creído durante una década había sido una mentira? Solo había una forma de averiguarlo. Con decisión,
tomó el teléfono y marcó el número de Leonardo Morales. «¿Sí?», contestó la voz grave y algo somnolienta del investigador. «Soy Alejandro Carrillo. Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre una mesera llamada Elena. Trabaja en el restaurante Levi. No escatimes en recursos», ordenó con tono firme. «Necesito saber quién es realmente y de dónde vino». Leonardo no hizo preguntas. Su reputación como el mejor investigador de la ciudad se debía, en parte, a su habilidad para seguir órdenes sin cuestionarlas. Alejandro colgó y se dejó caer nuevamente en el sillón, contemplando la oscuridad de la habitación. Su mente estaba tan agitada como el primer día tras la muerte de Sofía. La idea de que ella pudiera seguir viva, de que hubiera estado ahí fuera todo este tiempo, era imposible. Pero entonces, ¿por qué sentía en su pecho ese latido incontrolable de esperanza y temor? Elena se apresuraba por las calles oscuras de la ciudad después de su turno en el restaurante. El viento frío le hacía estremecer y se subió el cuello del abrigo mientras miraba hacia ambos lados con nerviosismo. ¿Por qué no podía quitarse de la cabeza la extraña mirada del hombre en el restaurante? A lo largo de los años, había aprendido a reconocer a los clientes difíciles, pero este hombre... Había algo en sus ojos que le resultaba perturbadoramente familiar, como si la conociera de toda la vida. Mientras caminaba, su celular vibró en el bolsillo. Al verlo, sintió un nudo en el estómago. Era un mensaje de Marcos, su pareja. El texto era corto y conciso. «¿Dónde estás? Te estoy esperando en casa. No llegues tarde». Elena se mordió el labio con fuerza, conteniendo un escalofrío. Había algo en la manera en que Marcos la controlaba que la ponía nerviosa, pero él siempre lo justificaba diciendo que solo quería protegerla. Ella intentaba convencerse de que no tenía motivos para temerle. Después de todo, él había estado con ella desde que tuvo el accidente del que no recordaba nada. Según le había contado, la había encontrado herida y sin memoria en un hospital hace 5 años y la había ayudado a rehacer su vida. Entonces, ¿por qué no podía confiar plenamente en él? Aceleró el paso, deseando llegar a su pequeño apartamento y alejarse de la inquietud que se arrastraba por su mente como una sombra silenciosa. Sin embargo, no pudo evitar voltear la cabeza hacia atrás. ¿Era su imaginación o sentía una mirada persistente siguiéndola desde el otro lado de la calle? A la mañana siguiente, Leonardo se encontraba en su oficina, rodeado de informes y documentos que había recopilado sobre Elena durante la noche. Había trabajado rápido. Alejandro no era el tipo de hombre que tolerara demoras. Encendió un cigarro y comenzó a leer en voz baja. «Elena Ramírez, 28 años, mesera en Levi desde hace 4 años», murmuró mientras pasaba las páginas. Los primeros registros parecían normales, pero algo lo inquietó. «Aquí hay algo extraño. Los archivos mostraban que antes de los 5 años anteriores no existía ningún documento, registro de nacimiento, ni antecedentes médicos. Nada. Era como si su vida hubiera comenzado de repente». Leonardo entrecerró los ojos, intrigado. Continuó buscando en bases de datos más profundas, pero lo que encontró lo dejó aún más desconcertado. El historial médico de Elena había sido eliminado por completo de todas las clínicas y hospitales donde supuestamente había sido tratada. «¿Quién eres tú, Elena?», se preguntó en voz alta. Decidió avanzar un paso más allá y revisar su lugar de residencia. Un hombre tan minucioso como él no podía conformarse con solo papeles. Sin perder tiempo, se dirigió al pequeño apartamento donde vivía la mesera. Cuando llegó al edificio, un lugar modesto en una zona residencial, notó que todo parecía demasiado tranquilo. Observó durante un rato desde el auto, registrando cada movimiento. Finalmente, vio una silueta masculina salir del edificio y marcharse en coche. Leonardo esperó pacientemente antes de acercarse y pulsar el timbre. Elena abrió la puerta, algo sorprendida al ver a un hombre extraño con una apariencia seria y profesional. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó con amabilidad, aunque en sus ojos había una chispa de sospecha. Leonardo le mostró una sonrisa suave, con la destreza de un hombre acostumbrado a manipular situaciones. «Buenas tardes, señorita Ramírez. Me llamo Leonardo Morales. Estoy haciendo una pequeña encuesta en la zona sobre servicios de atención al cliente y me gustaría hacerle unas preguntas». Elena frunció el ceño, aún más desconcertada, pero asintió lentamente. Leonardo empezó con preguntas triviales para ganar su confianza,
pero poco a poco fue conduciendo la conversación hacia su pasado, hacia su vida antes de mudarse a la ciudad. Elena comenzó a tensarse y se mostró evasiva. «Lo siento, pero no recuerdo mucho de esos tiempos», respondió con un tono de voz que indicaba que la conversación había terminado. Leonardo la miró con interés. No era solo evasión. Era como si realmente no supiera qué decir, como si estuviera hablando con alguien que jamás había existido antes de esos 5 años. Algo definitivamente no encajaba. Esa noche, Alejandro recibió la llamada de Leonardo. «Alejandro, encontré algo», dijo Leonardo con un tono contenido. «La mujer a la que llamas Elena no existe, o al menos no hasta hace 5 años. No hay registros médicos, ni de nacimiento ni de empleo. Todo lo anterior a esa fecha ha sido borrado. Es como si alguien hubiera fabricado su vida desde cero». Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Cerró los ojos, intentando procesar la información. «Entonces», murmuró con la voz ronca, «¿podría ser ella?». Leonardo vaciló antes de responder. «No lo sé, pero una cosa es segura. Alguien ha trabajado mucho para que ella no tenga pasado». Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Si Elena no tenía un pasado, significaba que podría haber tenido otro. Un pasado que él conocía. Un pasado donde su nombre no era Elena, sino Sofía. El juego había comenzado, y Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Alejandro Carrillo se encontraba en su oficina a primera hora de la mañana. Desde que había recibido el informe de Leonardo Morales la noche anterior, no había podido conciliar el sueño. Sentía que su mente era un torbellino de pensamientos que giraban incesantemente alrededor de una sola pregunta. ¿Elena podría ser Sofía? El informe de Leonardo solo había aumentado sus dudas. Todo en la vida de Elena parecía haber comenzado repentinamente hace 5 años, el mismo tiempo que había pasado desde que Alejandro la vio por última vez en el hospital antes del entierro. ¿Podría ser una impostora? ¿Alguien que simplemente se parecía a Sofía? Pero si ese era el caso, ¿por qué habrían manipulado sus registros? Nada tenía sentido. Solo sabía una cosa con certeza. Debía acercarse a Elena, ganarse su confianza y encontrar la verdad. Desde su escritorio, Alejandro observaba con la mandíbula tensa la fotografía de su esposa en el marco. La misma cicatriz que Elena llevaba en la mano, la misma que había visto con sus propios ojos la noche anterior, seguía quemándole en la memoria. No podía ignorarlo. Algo le decía que esta mujer era mucho más de lo que parecía. Decidido a seguir adelante con la investigación, Alejandro volvió a marcar el número de Leonardo. «Leonardo, necesito que continúes con la investigación. No te detengas hasta encontrar cada detalle de su vida antes de esos 5 años», ordenó con firmeza. «Entendido. Pero hay algo más». La voz de Leonardo sonaba cautelosa. «La otra noche, mientras observaba su apartamento, vi a un hombre salir del edificio. Podría ser su pareja, pero lo extraño es que actúa más como un vigilante que como un novio». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Un vigilante. ¿Quién la estaría vigilando y por qué? Si alguien se tomaba tantas molestias para ocultar su pasado y mantenerla bajo control, significaba que había algo grande que no querían que él supiera. «Quiero saber quién es ese hombre. Sigue investigando», respondió con tono cortante. Alejandro colgó y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la ventana. Afuera, el sol brillaba sobre los edificios de la ciudad, pero para él, todo se sentía sombrío y opresivo. Durante años, había reprimido su dolor y se había convencido de que Sofía se había ido para siempre. Pero si ella seguía viva, si realmente Elena era Sofía, entonces todo lo que había vivido hasta ahora era una mentira. Y tenía que saber por qué. Esa tarde, Alejandro decidió dar el siguiente paso. Regresó al restaurante Levie con una excusa cualquiera para ver a Elena nuevamente. Entró y eligió una mesa alejada, desde la cual podía observar cada uno de sus movimientos. La miró durante varios minutos, memorizando la forma en que se movía, cómo hablaba con los clientes, la manera en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja cada vez que se sentía nerviosa. Era algo que Sofía solía hacer cuando estaba ansiosa. Su mente le jugaba malas pasadas. ¿Estaba proyectando sus deseos y su dolor en una extraña? ¿O realmente era ella? Necesitaba respuestas.
Finalmente, cuando ella pasó cerca de su mesa, Alejandro levantó la vista y llamó su atención. «Disculpa, ¿podrías atenderme?» dijo con voz suave, esforzándose por sonar calmado. Elena se volvió hacia él y por un momento pareció congelarse. Sus ojos se encontraron y Alejandro vio un destello de algo en su mirada, confusión, reconocimiento o quizás miedo. Ella respiró hondo y se acercó con una expresión profesional. «Por supuesto, señor. ¿Desea pedir algo en particular?» «Sí, una recomendación», respondió, sonriendo de manera casi imperceptible. «Algo que te guste a ti». Elena parpadeó, desconcertada por la extraña petición, pero se recompuso rápidamente. «Bueno, el filet mignon es el plato más solicitado, y la sopa de langosta es excepcional», respondió, manteniendo su tono formal. Alejandro asintió, aunque su atención no estaba en la comida. Observaba cada pequeño gesto, cada palabra que salía de su boca, buscando un indicio, un rastro de la mujer que amó. Pero la mesera frente a él parecía una desconocida que ocultaba más de lo que dejaba ver. «Lo tomaré». Dejó el menú a un lado. Me preguntó, «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?» Elena titubeó por un segundo. La pregunta claramente la había tomado desprevenida. «Unos años», respondió con cautela. «No es un trabajo que permita ahorrar demasiado, pero me gusta el ambiente». Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y qué hacías antes?» preguntó, intentando que su tono sonara casual, aunque por dentro sentía que su corazón se detenía con cada segundo que pasaba. Elena apretó los labios y Alejandro notó cómo sus ojos se oscurecían momentáneamente. «No mucho. Cosas pequeñas aquí y allá». Forzó una sonrisa y dio un paso atrás. «¿Le gustaría algo de beber mientras espera?» Alejandro la dejó ir, sin presionar más. Había notado algo. Elena estaba incómoda, y no era por el simple hecho de que él la mirara con insistencia. Estaba ocultando algo, un pasado que parecía demasiado doloroso o peligroso para ser revelado. Al regresar a la oficina esa misma noche, Alejandro se encontró con Ricardo esperándolo en su despacho, visiblemente molesto. Su hermano menor, con su aspecto siempre pulcro y su sonrisa encantadora, lo miró con el ceño fruncido. «Alejandro, ¿puedo hablar contigo?» dijo Ricardo cerrando la puerta detrás de él. «Claro, ¿de qué se trata?» respondió Alejandro con frialdad, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «¿Estás descuidando los negocios por...» Ricardo vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Por una mesera cualquiera». Lo miró con desaprobación. «La junta está preocupada. Y yo también». Alejandro sintió un ardor en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. «No tienes idea de lo que estás diciendo», replicó con voz controlada. «Solo estoy... investigando algo». «¿Investigando qué?» Ricardo se inclinó hacia él, sus ojos brillando con furia contenida. «¿Que la mujer que crees haber visto es Sofía?» Soltó una risa incrédula. «Hermano, Sofía está muerta. Tú lo sabes. Estás empezando a parecer un loco obsesionado con fantasmas». «Tú no lo entiendes», comenzó Alejandro, pero Ricardo lo interrumpió con un movimiento brusco de la mano. «No, Alejandro, tú no entiendes. Estás a punto de perder la confianza de todos. La junta quiere resultados, no un presidente que persigue sombras». Alejandro lo miró con frialdad. Sabía que Ricardo estaba tratando de manipularlo. Sabía que su hermano siempre tenía una agenda oculta. Pero lo que no sabía era cuán lejos llegaría para detenerlo. «Si ella es Sofía», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Ricardo. «Si realmente es ella, entonces todo cambiará». Ricardo frunció el ceño, su expresión tornándose sombría. «Ten cuidado, Alejandro», dijo en un tono helado. «Podrías perder más de lo que crees en esta búsqueda». Y con esa advertencia, Ricardo salió del despacho, dejando a Alejandro solo en la penumbra. Pero Alejandro ya había tomado una decisión. No importaba lo que costara, encontraría la verdad. Esa noche, Alejandro se quedó en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido. Se apoyó en la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo él. Podía sentir que estaba a punto de destapar algo grande, algo que podría destruirlo o redimirlo, y ya no había vuelta atrás. Tomó su teléfono y marcó el número de Leonardo una vez más.
Quiero que la sigas día y noche. No pierdas detalle de su vida, ordenó con voz firme. Y si alguien se acerca a ella, quiero saberlo. Colgó y miró nuevamente la ciudad. La obsesión estaba creciendo dentro de él como una llama incontrolable. Si estaba equivocado, perdería su reputación, su empresa, tal vez incluso su cordura. Pero si tenía razón, si realmente Elena era Sofía, entonces todo habría valido la pena. Alejandro se prometió a sí mismo, en el silencio de esa noche, que no descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar lo que tuviera que sacrificar. El investigador Leonardo Morales no había perdido el tiempo. Durante los últimos días, había seguido de cerca a Elena, documentando cada movimiento, cada lugar que visitaba y cada persona con la que interactuaba. Desde el momento en que Alejandro le encomendó la tarea de vigilarla, había trabajado sin descanso, rastreando su pasado y observándola cuidadosamente. Sin embargo, todo parecía llevarlo a callejones sin salida. Era como si la vida de Elena antes de hace 5 años hubiera sido completamente borrada. Una tarde, mientras observaba a Elena desde un automóvil estacionado frente al edificio donde vivía, Leonardo notó algo extraño. Un hombre, de complexión fuerte y cabello oscuro, se detuvo frente a la entrada y miró con atención hacia las ventanas del apartamento de la joven. Permaneció allí solo unos segundos, pero la forma en que escudriñó el lugar, como si estuviera buscando algo específico, levantó las alarmas de Leonardo. El hombre se marchó, pero Leonardo no lo perdió de vista. Lo siguió discretamente hasta un estacionamiento subterráneo en un edificio de oficinas. Desde la distancia, observó cómo el desconocido sacaba su teléfono y hacía una llamada. Luego, Leonardo se las ingenió para tomarle una foto y envió la imagen a uno de sus contactos en la policía. Horas después, recibió un mensaje de vuelta con un nombre que no le resultó del todo desconocido. Maximiliano Duarte, un empresario con un historial de actividades sospechosas, conocido por sus tratos turbios y sus vínculos con organizaciones criminales. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué tenía que ver un hombre como Duarte con una simple mesera? Sintió un escalofrío al considerar las implicaciones. Maximiliano Duarte no era el tipo de persona que se involucraba con alguien a menos que hubiera dinero o poder de por medio. Si él estaba vigilando a Elena, entonces ella no era quien decía ser. Había algo mucho más oscuro en su pasado, algo que alguien se había tomado muchas molestias para enterrar. Esa noche, Leonardo le entregó el informe a Alejandro en su penthouse. Alejandro hojeó el dossier con manos temblorosas, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Maximiliano Duarte?, murmuró, leyendo el nombre una y otra vez. Leonardo asintió con seriedad. El hombre la ha estado vigilando. También he confirmado que ha sido él quien se ha encargado de borrar la mayoría de los registros de Elena. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de la situación se asentara. Esto significa que ella podría estar conectada con él desde hace mucho tiempo, o que la mantiene bajo su control por alguna razón. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Duarte era conocido por sus métodos despiadados y sus alianzas peligrosas. Si él tenía algún tipo de relación con Elena, entonces la situación era aún más grave de lo que había imaginado. Quiero saber todo lo que puedas sobre la conexión entre Elena y Duarte, dijo Alejandro con voz ronca. No dejes nada sin investigar. Leonardo dudó un instante antes de hablar. Alejandro, hay algo más. Revisé las cámaras de seguridad del restaurante y de los alrededores. Duarte ha enviado a varios hombres a seguirla las últimas semanas. No es solo vigilancia. Parece más bien como si estuvieran asegurándose de que no se mueva de cierto círculo. Leonardo lo miró directamente a los ojos. Es posible que ella no sea solo una víctima. Podría estar colaborando con ellos. Alejandro sintió una oleada de rabia mezclada con incredulidad. Colaborar con ellos. No podía creerlo. No después de lo que había visto en ella. Pero algo en sus palabras se quedó en su mente, como una espina que se negaba a desaparecer. ¿Qué tanto sabía realmente sobre la mujer que estaba siguiendo? Y lo más importante, ¿qué sabía Ricardo sobre todo esto? Al día siguiente, Alejandro no pudo contenerse más. Decidido a obtener respuestas, irrumpió en la oficina de su hermano sin previo aviso. Ricardo levantó la vista de su escritorio, sorprendido por la brusquedad de Alejandro, pero rápidamente recuperó la compostura.
se levantó con una sonrisa cautelosa. «Hermano, ¿a qué se debe esta visita? Pensé que estabas ocupado con tus nuevas aficiones». Alejandro cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia Ricardo con una expresión oscura. «Deja de fingir, Ricardo. Sé que sabes algo sobre ella», espetó clavando los ojos en su hermano. «La mujer del restaurante, Elena. ¿Quién es realmente?». Por un segundo, la sonrisa de Ricardo vaciló, pero se recuperó con rapidez, alzando las manos en un gesto de aparente inocencia. «¿Elena? No sé de qué estás hablando. Es solo una mesera. Tú eres el que está armando una tormenta en un vaso de agua». Alejandro dio un paso más cerca, su estatura imponiéndose sobre la de Ricardo. «No juegues conmigo». Su voz era un gruñido bajo. «¿Por qué Duarte la vigila? ¿Qué conexión tiene con ella?». El rostro de Ricardo se endureció. Sus ojos, habitualmente cálidos y afables, adquirieron una frialdad peligrosa. «No sé quién te está metiendo esas ideas en la cabeza, pero deberías dejar de investigar». Su voz bajó, casi en un susurro amenazante. «Estás cavando un hoyo en el que podrías caer. Duarte no es alguien con quien quieras meterte. Te lo digo por tu bien». Alejandro sintió la ira burbujear bajo la superficie. Ricardo sabía algo. Estaba seguro de ello. Pero ¿por qué se estaba tomando tantas molestias para ocultarlo? «Si crees que me voy a detener ahora, estás muy equivocado», dijo Alejandro con voz firme. «Voy a llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste». Ricardo lo miró con algo que se asemejaba a lástima. «Eso te destruirá, Alejandro. Vas a perder más de lo que imaginas». Con esas palabras, se dio la vuelta y regresó a su escritorio, ignorando a Alejandro como si ya no existiera en la habitación. Pero Alejandro no se iría sin respuestas. Su hermano acababa de darle la confirmación que necesitaba. Ricardo estaba involucrado de alguna manera en todo esto. Ahora solo tenía que descubrir cómo. Esa misma noche, mientras Alejandro volvía a casa, recibió una llamada de un número desconocido. Respondió con cautela, esperando la voz de Leonardo, pero al otro lado del teléfono solo escuchó una respiración pesada. «¿Quién habla?», preguntó, sintiendo un escalofrío. «Deja de buscarla», susurró una voz distorsionada. «Aléjate de Elena si quieres seguir vivo». El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. Miró alrededor, buscando algo sospechoso en las calles oscuras, pero no vio a nadie. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de ella?», exigió, tratando de mantener la voz firme. «Ella no es quien crees. Si sigues por este camino, destruirás a todos los que amas. Ricardo intentó advertirte. No te lo diré otra vez». La línea se cortó antes de que Alejandro pudiera responder. Se quedó quieto, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había esperado amenazas, pero esto era algo más siniestro. Una fuerza más grande estaba en juego. Una red de secretos y traiciones que no había anticipado. En ese momento, Alejandro supo que no podía retroceder. Tenía que descubrir la verdad, no solo por él, sino por Sofía y por Elena. Fuera quien fuera, y sin importar lo que le ocultaran, no dejaría que la sombra de Duarte o su propio hermano decidieran su destino. Al día siguiente, Alejandro le pidió a Leonardo que intensificara la vigilancia. Si estaban dispuestos a amenazarlo, significaba que estaba cada vez más cerca de algo grande. No importaba el peligro. No importaba cuán profunda fuera la conspiración. Solo había un pensamiento que lo mantenía avanzando. Si ella realmente era Sofía, entonces tenía que salvarla. Y si no lo era, entonces descubriría quién la había puesto en su vida y por qué. Así comenzaba el verdadero juego de poder, donde cada movimiento que hacía podía costarle su vida. Elena se despertó sobresaltada, empapada en sudor. El mismo sueño perturbador la había atormentado una vez más. Una mansión enorme con largos corredores y puertas cerradas, risas apagadas y el eco de unos pasos que la perseguían. Pero lo que más la desconcertaba era la imagen de una pequeña niña de cabello rizado observándola desde el final del pasillo. Cada vez que intentaba acercarse a ella, la niña desaparecía, dejándola sola en la oscuridad. Con la respiración entrecortada, se llevó la mano a la frente, sintiendo las palpitaciones en su sien.
El sueño era tan real. ¿Por qué no podía recordar quién era esa niña? Miró a su alrededor. A su lado, el espacio de la cama estaba vacío. Marcos ya se había ido, como hacía últimamente, desapareciendo temprano sin decir a dónde iba. Ese distanciamiento creciente solo aumentaba su inquietud. Algo estaba cambiando en él y Elena no sabía qué. Se levantó y se dirigió al pequeño baño del apartamento. Al encender la luz, se miró en el espejo y vio la sombra del miedo en su propio reflejo. ¿Cuántos años habían pasado desde que despertó en aquel hospital sin recuerdos de su vida anterior? Solo 5. Pero a veces sentía que había pasado una eternidad. Todo lo que sabía sobre sí misma se lo debía a Marcos, quien le había contado cómo la encontró, herida y sin memoria. Pero, ¿por qué cada vez que intentaba recordar ese momento, su mente se cerraba como una puerta herméticamente sellada? Aún así, había algo más que la atormentaba. Durante las últimas semanas, desde que aquel extraño hombre comenzó a frecuentar el restaurante, Alejandro, le había dicho uno de sus compañeros de trabajo, los sueños se habían vuelto más vívidos, más intensos. Y aquella noche, después de hablar con él, el rostro de la niña en su mente parecía haber ganado claridad. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué sentía una extraña conexión con ella? Elena se dio una ducha rápida, tratando de despejar su mente. No podía seguir así. Necesitaba respuestas, pero cada vez que intentaba indagar, Marcos se ponía a la defensiva. Algo estaba mal en su vida, y por primera vez, sintió el deseo urgente de descubrir la verdad, sin importar el costo. Esa misma tarde, después de su turno en el restaurante, Elena se dirigió de vuelta a su apartamento, decidida a buscar pistas sobre su pasado. Hurgó entre las viejas cajas que había guardado en el armario. La mayoría de los objetos eran cosas que Marcos le había dado. Ropa, libros, algunas fotografías donde ambos aparecían sonriendo, como si todo fuera perfecto. Pero debajo de esas cosas, encontró algo que nunca había visto antes. Era un pequeño cofre de madera. Al abrirlo, sus dedos temblorosos tocaron algo frío y metálico, un colgante de oro con una delicada inscripción grabada en su interior. Se lo acercó para leer mejor. Para Luz, con amor, mamá. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Luz? Ese nombre resonaba en su mente con fuerza, como si fuera una melodía olvidada. Sin quererlo, las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué tenía un colgante con ese nombre? ¿Quién era Luz? Se llevó el colgante al pecho y lo apretó con fuerza, como si al hacerlo pudiera arrancar alguna verdad enterrada en lo profundo de su memoria. ¿Luz? ¿Quién eres? Susurró al aire, su voz temblorosa en la soledad del apartamento. Con la mirada perdida, se dejó caer en el suelo, abrazando el colgante como si fuera un talismán que pudiera devolverle todos los recuerdos que había perdido. Pero por más que intentaba concentrarse, por más que se esforzaba en visualizar la mansión de sus sueños, la niña, y su propio rostro antes de la pérdida de memoria, su mente se negaba a abrir esa puerta. ¿Podría ser ella la madre de esa niña? La idea era tan absurda y aterradora que le resultó difícil de procesar. Sin embargo, en su interior, algo le decía que sí. Que había un vínculo entre ese nombre, la niña de sus sueños y ella misma. Esa misma noche, en un impulso inexplicable, decidió regresar al restaurante. El lugar estaba prácticamente vacío a esa hora, con solo unas pocas mesas ocupadas y los camareros terminando sus tareas. Elena tomó asiento en una mesa alejada, sintiendo la mirada curiosa de algunos de sus compañeros. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que debía estar allí, como si algo o alguien la atrajera hacia ese lugar. Y entonces, como si el destino hubiera escuchado su deseo silencioso, la puerta del restaurante se abrió y Alejandro Carrillo entró, envuelto en un aire de determinación. Su mirada la encontró de inmediato, como si supiera que ella estaría allí. Elena sintió su corazón acelerarse. Algo en sus ojos oscuros la inquietaba, pero no pudo apartar la vista. Alejandro avanzó hacia ella con pasos decididos, y ella se sintió atrapada en su lugar, como una mariposa bajo la luz hipnótica de una llama. Cuando él llegó a su lado, la miró durante un largo instante antes de hablar. «Elena», murmuró con una voz que parecía a punto de romperse. «Necesito hablar contigo». Ella abrió la boca para negarse,
para decirle que no tenía nada que decirle, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Por qué le costaba tanto apartarse de él? Se conocían apenas de unos cuantos encuentros, pero la sensación de familiaridad era tan intensa que la hacía dudar de sus propios pensamientos. Alejandro tomó una silla y se sentó frente a ella, mirándola con una mezcla de dolor y desesperación. «Por favor, solo escucha», dijo su tono más suave que nunca. «Necesito saber quién eres realmente». «¿Quién soy?», repitió Elena sintiéndose de repente vulnerable. «Soy Elena Ramírez. ¿Qué otra cosa podría ser?» Alejandro negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. «Eso no es lo que quiero decir». Se inclinó hacia ella, sus ojos buscando desesperadamente respuestas en los suyos. «¿Qué recuerdas de tu pasado? ¿De dónde eres? ¿Quiénes eran tus padres?» Elena retrocedió un poco en su silla, sintiendo un pánico irracional crecer en su interior. «¿Por qué me haces estas preguntas?», preguntó, su voz apenas un murmullo. «No entiendo qué esperas encontrar». Alejandro respiró hondo y sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña foto, desgastada por el tiempo. La extendió hacia ella con manos temblorosas. Elena la tomó con cautela y al mirarla, el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Era ella. Pero no era ella. Era la imagen de una mujer con un rostro casi idéntico al suyo, con la misma expresión, la misma postura. Solo que esta mujer no era una simple mesera. Estaba elegantemente vestida, con un aura de autoridad y dignidad que la hacía parecer completamente diferente. «Esta soy yo», susurró, con la voz rota. «Pero no soy yo. ¿Quién es ella?» Alejandro se inclinó más cerca, la intensidad en sus ojos casi palpable. «Eres tú». Su voz estaba cargada de emoción contenida. «Esta eres tú. Y te llamabas Sofía. Eras mi esposa». Elena lo miró, completamente aturdida. Cada palabra que él pronunciaba resonaba en su mente como un eco distante. Pero al mismo tiempo, sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo se estuviera rompiendo dentro de ella. «No, eso no puede ser», sacudió la cabeza tratando de apartar la foto de su vista. «Yo no soy esa persona. Yo soy Elena. Solo Elena». Alejandro la observó con una mezcla de tristeza y determinación. «Lo que sea que te hayan hecho, quienquiera que te haya borrado de mi vida, voy a encontrar la verdad», dijo con voz firme. «Y no voy a dejarte sola hasta que ambos sepamos quién eres realmente». Elena lo miró a los ojos, sus emociones en conflicto. Quería gritar, correr, alejarse de ese hombre que decía conocerla tan bien y que, sin embargo, era un completo extraño para ella. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella se aferraba a sus palabras como si fueran la única verdad que había escuchado en mucho tiempo. Y por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza y de terror. Porque si Alejandro tenía razón, entonces toda su vida era una mentira. Alejandro se marchó del restaurante con el corazón y la mente en caos. Había intentado controlar sus emociones frente a Elena, o debería llamarla Sofía. Pero cada palabra que ella pronunciaba, cada movimiento que hacía, solo confirmaba lo que él ya sospechaba. Esa mujer era la esposa que había perdido, la misma que había llorado y enterrado hace 10 años. Mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad, Alejandro se recostó en el asiento trasero, sus pensamientos girando frenéticamente. ¿Qué le habían hecho? ¿Cómo era posible que Sofía estuviera viva y no recordara nada? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? En medio de su confusión, su teléfono sonó. Sacó el dispositivo del bolsillo con impaciencia, esperando noticias de Leonardo Morales, pero el número que aparecía en la pantalla era desconocido. Alejandro dudó un segundo antes de contestar. «¿Quién habla?» «Soy Isabel Aguilar», respondió una voz femenina, entrecortada y nerviosa. «No tengo mucho tiempo. Necesito hablar contigo, señor Carrillo. Se trata de Sofía. No confíes en Ricardo. Él está involucrado en todo esto». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Isabel?», preguntó sorprendido. Recordaba vagamente a Isabel, la vieja ama de llaves de la mansión Carrillo, la misma que había trabajado con ellos durante años antes de desaparecer repentinamente. «¿Dónde estás?
¿Qué sabes sobre Sofía? No puedo decírtelo por teléfono. Me están vigilando. La voz de la mujer temblaba de miedo. Pero sé cosas, cosas que no te imaginas. Sofía nunca murió en ese accidente. La obligaron a desaparecer, la manipularon y ahora ella no lo recuerda. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La desesperación en la voz de Isabel era palpable, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la mujer soltó un susurro ahogado. «Tienes que venir al viejo molino esta noche, a las 10. No traigas a nadie». Y sin más, la línea se cortó. La noche caía rápidamente cuando Alejandro llegó al lugar indicado por Isabel. El viejo molino abandonado se encontraba en las afueras de la ciudad, en un paraje oscuro y cubierto de maleza. Las ruinas del edificio se alzaban como un espectro, iluminadas débilmente por la luna llena. Alejandro bajó del coche con cautela, sus sentidos alerta. El viento soplaba entre los árboles, haciendo que las hojas crujieran ominosamente. Todo parecía inquietantemente tranquilo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de Isabel. Solo el silencio le respondió. Comenzó a caminar hacia la estructura derruida, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho con cada paso. Finalmente, vio una figura pequeña y encorvada emerger de las sombras junto a la entrada del molino. «Señor Carrillo», susurró Isabel, su voz apenas un murmullo. Alejandro se acercó a ella lentamente. La mujer parecía más anciana y frágil de lo que recordaba, con el rostro surcado de arrugas y el cabello completamente blanco. Su expresión era una mezcla de miedo y desesperación. «Isabel, ¿qué está pasando?», preguntó Alejandro en voz baja, esforzándose por mantener la calma. «Dime lo que sabes». La mujer miró a su alrededor con aprensión, como si esperara que alguien más apareciera de las sombras. «No es seguro aquí», dijo, aferrándose a su brazo con dedos temblorosos. «Pero necesitas saber la verdad. Sofía nunca murió en aquel accidente». Isabel tomó aire con dificultad antes de continuar. Ella descubrió algo. Algo terrible sobre Ricardo y Maximiliano Duarte. Ellos estaban haciendo cosas ilegales con la compañía, desviando fondos y vendiendo información a sus competidores. Ella iba a denunciarlo, pero la voz de la mujer se quebró. Ricardo la amenazó. Le dijo que si hablaba, destruiría a todos los que amaba, incluso a ti. Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La idea de que su propio hermano pudiera haber amenazado a Sofía lo llenó de una ira fría e implacable. «¿Qué le hizo?», preguntó con los dientes apretados. «La obligó a huir, a desaparecer, y luego manipuló todo para que pareciera un accidente», dijo Isabel con la voz entrecortada. Pero cuando Sofía intentó escapar, algo salió mal. Duarte la capturó. Le hicieron algo. No sé exactamente qué, pero desde entonces no ha sido la misma. Alejandro sintió un nudo de desesperación en el pecho. ¿Le hicieron daño? La sola idea lo hacía hervir de furia. Isabel asintió lentamente. Algo peor. Creo que... trató de encontrar las palabras adecuadas. Creo que le lavaron el cerebro, le hicieron olvidar todo, incluso a ti. Crearon una nueva identidad para ella, Elena Ramírez. Alejandro dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Si era cierto, si Sofía realmente había sido convertida en otra persona, entonces eso explicaría por qué no lo recordaba, por qué reaccionaba con confusión cada vez que él intentaba hablarle. «¿Quién está detrás de todo esto?», preguntó con voz ronca. Isabel lo miró con terror en los ojos. «Ricardo y Duarte. Ellos tienen planes para ti también. Si sigues investigando ellos no te dejarán en paz». Alejandro respiró hondo, tratando de contener la rabia que amenazaba con desbordarse. «No me importa lo que intenten hacerme. Voy a traer a Sofía de vuelta, Isabel. Sea lo que le hicieron, voy a hacer que lo paguen». «Hay algo más», añadió Isabel rápidamente, mirando hacia las sombras como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Sofía tenía una razón para aceptar desaparecer. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y lo que dijo a continuación lo dejó sin aliento. «Había una niña». La voz de Isabel era apenas un murmullo. «Tu hija, Alejandro, Luz».
ella aceptó huir para protegerla. Alejandro sintió como si el mundo se partiera en dos. ¿Mi hija? Preguntó con incredulidad, incapaz de entender. Isabel asintió lentamente. Sí. Ella tenía unos pocos meses cuando todo esto sucedió. Ricardo la ha estado ocultando todos estos años. Si quieres salvar a Sofía, primero tienes que encontrar a Luz. Alejandro sintió que sus rodillas flaqueaban. Todo esto era demasiado. ¿Una hija? ¿Tenía una hija todo este tiempo y no lo sabía? La idea lo llenó de un dolor y una furia indescriptibles. ¿Dónde está? Preguntó, su voz quebrándose. Isabel negó con la cabeza desesperada. No lo sé. Ricardo la mantiene bien escondida. Pero puedo darte una pista. Sofía llevaba un colgante con el nombre de la niña grabado en él. Se inclinó hacia Alejandro y susurró con urgencia. Busca ese colgante. Si ella lo encuentra, podría empezar a recordar. Alejandro asintió, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Tenía que encontrar a Luz. Tenía que traer de vuelta a Sofía. Y tenía que destruir a Ricardo. Gracias, Isabel, dijo en voz baja. Me has dado más de lo que imaginaba. Isabel asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Ten cuidado, Alejandro. Ellos no se detendrán hasta destruirte. Y con esas palabras, la mujer desapareció en la oscuridad, dejando a Alejandro solo, con una verdad aterradora y un propósito más claro que nunca. Si Ricardo y Duarte querían pelear, entonces pelearía. Pero esta vez, él no estaría solo. Al regresar a su coche, Alejandro encendió el motor, sus manos temblando levemente sobre el volante. Mientras miraba hacia la carretera oscura, tomó una decisión. Ya no se detendría. Iba a enfrentarse a Ricardo y a Duarte, y no descansaría hasta recuperar a Sofía y a la hija que le habían arrebatado. Era hora de pelear la guerra. Elena caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, con el colgante de oro aún entre sus manos. El nombre Luz seguía resonando en su mente, envolviéndola en una nube de incertidumbre y confusión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada vez que intentaba comprender, la imagen se volvía más borrosa. ¿Quién era Luz? ¿Por qué tenía un colgante con ese nombre? Y lo más inquietante, ¿por qué el rostro de la niña en sus sueños parecía tan familiar? La puerta del apartamento se abrió de repente y Marcos entró con el rostro serio. Elena lo miró, sintiendo una oleada de nerviosismo. Desde que había encontrado el colgante y hablado con Alejandro en el restaurante, las dudas habían crecido dentro de ella. Sabía que tenía que enfrentar a Marcos, descubrir qué sabía él sobre su pasado, pero temía su reacción. «Marcos, tenemos que hablar», dijo ella tratando de mantener la calma en su voz. Él dejó su maletín en el suelo y se volvió hacia ella con una expresión cautelosa. «¿Sobre qué, Elena?», preguntó, con un tono que ya denotaba cierto malestar. Elena respiró hondo y sostuvo el colgante frente a él. «¿Por qué nunca me dijiste que tenía esto?», le espetó. «Lo encontré escondido en una de las cajas». «¿Qué significa? ¿Quién es Luz?». El rostro de Marcos se tensó de inmediato, y por un momento pareció dudar antes de responder. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara evaluar cuánto sabía ella realmente. «Elena, no es importante», respondió con frialdad. «Es solo un viejo objeto, no significa nada. Te estás preocupando por cosas sin sentido». Elena sintió cómo la frustración y la ira comenzaban a hervir dentro de ella. Ya no podía aceptar respuestas vagas o evasivas. Ya no podía vivir con el constante miedo a que su vida fuera una mentira. «Eso no es verdad», exclamó, dando un paso hacia él. «Desde que apareciste en mi vida, siempre ha habido vacíos que no puedo llenar. No recuerdo nada de mi pasado antes de hace 5 años, y cada vez que pregunto, me das excusas o cambias de tema. Dime la verdad, Marcos». Marcos suspiró, cruzándose de brazos, y su expresión cambió a una mezcla de resignación y enojo. Se acercó a ella con pasos calculados, sus ojos clavados en los de Elena. «La verdad es que te estás dejando influenciar por esa gente». Su tono se volvió frío. «Ese hombre, Alejandro Carrillo, te ha metido ideas en la cabeza. Estás empezando a dudar de todo por culpa de él». Elena lo miró, incrédula. «¿Alejandro? ¿Qué tenía que ver él en todo esto?».
¿Qué tiene que ver Alejandro en esto? Preguntó retrocediendo un paso. Marcos la miró con una sonrisa amarga y ladeó la cabeza. Más de lo que crees. Hizo una pausa bajando la voz. Lo he estado vigilando, Elena. Él está obsesionado contigo porque piensa que eres alguien más, su esposa, una mujer que murió hace años, y ahora tú estás empezando a creer sus locuras. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Marcos la golpearon con fuerza, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzó a cobrar sentido. ¿Era eso lo que Alejandro pensaba? ¿Que ella era su esposa perdida? Pero entonces, ¿por qué ella sentía que había más verdad en lo que Alejandro decía que en todo lo que Marcos le había contado en los últimos 5 años? Él dice que su esposa nunca murió, murmuró, más para sí misma que para Marcos. Dice que mi vida es una mentira. Marcos soltó una carcajada amarga. ¿Y tú le crees? Respondió con sarcasmo. Es un hombre desesperado que no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. Quiere creer que su esposa sigue viva porque no puede aceptar su muerte. Y ahora te está usando a ti para llenar ese vacío. Elena sintió cómo su mundo comenzaba a tambalearse. Nada tenía sentido. Pero a la vez, todo parecía encajar. Su confusión se profundizaba, pero ya no podía ignorar las señales. «¿Por qué me dices esto ahora?» preguntó, con la voz temblorosa. «Si todo lo que dices es cierto, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Marcos apretó los labios, claramente enfadado por su insistencia. «Porque estaba tratando de protegerte, Elena. No quería que te vieras envuelta en los problemas de ese hombre». Pero algo en el tono de Marcos la hizo dudar. La frialdad en su mirada, la forma en que evitaba el contacto visual. Elena ya no podía confiar en él. Sintió que algo más oscuro se ocultaba tras su historia. «No, Marcos», replicó con voz firme recuperando el control. «No estás protegiéndome. Me estás escondiendo algo. Y voy a averiguar qué es». Marcos dio un paso hacia ella, pero esta vez su semblante cambió de repente, revelando una dureza que nunca antes había mostrado. «Escúchame bien, Elena. Si sigues por este camino, lo perderás todo. Ya no podrás confiar en nadie, ni siquiera en ti misma. No tienes un pasado, y es mejor que te acostumbres a eso». Elena retrocedió un paso más, horrorizada. ¿Quién era este hombre que estaba frente a ella? Ya no reconocía a la persona con la que había compartido los últimos 5 años. «¿Quién eres en realidad?» preguntó con voz entrecortada. Marcos la miró fijamente, y durante un instante pareció debatirse entre la verdad y la mentira. «Fui contratado para cuidarte», dijo finalmente, en un tono frío y sin emoción. «Duarte me puso a cargo de ti. Tenías que olvidar tu vida anterior, para siempre». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Duarte, ese nombre lo había escuchado antes. Alejandro lo mencionó. ¿Era él quien había estado controlando su vida todo este tiempo?» «¿Me... vigilabas?» susurró completamente destrozada. «¿Me manipulabas?» Marcos no negó nada. «Estaba rota cuando te encontré. No recordabas nada, y era mejor que las cosas se quedaran así. Pero ahora estás empezando a cuestionar todo». Su tono se volvió amenazante. «Y eso es peligroso para ti, y para mí». Elena dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Ya no podía soportarlo más. Tenía que escapar de allí, lejos de Marcos, lejos de todas las mentiras que la rodeaban. «No puedo seguir aquí», murmuró, dando media vuelta y dirigiéndose hacia la puerta. «Elena, no puedes huir de esto». La voz de Marcos se volvió urgente y fría. «Si te vas ahora, no habrá vuelta atrás. Duarte te encontrará. No sobrevivirás sola». Pero Elena ya no escuchaba. Abrió la puerta de golpe y salió corriendo, su mente embotada por el miedo y la confusión. Necesitaba espacio para pensar, para entender lo que acababa de descubrir. Las calles estaban oscuras y vacías a esa hora de la noche, pero Elena no se detuvo. Sabía que tenía que alejarse lo más posible de Marcos y todo lo que representaba. Las lágrimas le nublaban la vista, pero siguió corriendo, sintiendo el frío viento golpear su rostro. Cuando finalmente llegó a una esquina, se detuvo, sin aliento, y se apoyó contra una pared. Su vida era una completa mentira.
había sido controlada, vigilada, manipulada, y ahora estaba sola, pero ya no podía volver atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba a su alcance, y Alejandro parecía ser el único que podía ayudarla a encontrarla. Justo cuando Elena estaba a punto de colapsar, una figura apareció en la oscuridad, caminando hacia ella con paso rápido y decidido. Era Alejandro. Había estado vigilando el apartamento desde que Leonardo lo alertó de que algo no estaba bien. «Elena, ¿estás bien?», preguntó con preocupación al verla en ese estado. Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba completamente destrozada, pero también aliviada de verlo. «Alejandro», susurró. «Mi vida, todo ha sido una mentira. Él, Marcos, me estaba vigilando todo este tiempo. Nunca fui libre». Alejandro la tomó de los hombros, sus ojos llenos de dolor y compasión. «Lo sé, Elena, lo sé. Pero ya no estás sola. Voy a ayudarte a descubrir la verdad, a recuperar lo que te quitaron». Ella asintió, incapaz de hablar. «Más». Alejandro la abrazó con fuerza, y en ese momento, Elena supo que por primera vez en mucho tiempo estaba en el lugar correcto. Juntos, enfrentarían a los demonios que habían enterrado su pasado, y ella no descansaría hasta encontrar a Luz y a la mujer que solía ser. Alejandro condujo durante horas por las serpenteantes carreteras rurales, alejándose de la ciudad con Elena a su lado. La joven permanecía en silencio, mirando por la ventana con expresión ausente, como si intentara procesar todo lo que había ocurrido. Había aceptado la ayuda de Alejandro sin resistencia, pero su mente aún luchaba por comprender la verdad devastadora que había descubierto. Durante los últimos 5 años, su vida no había sido más que una elaborada prisión creada por Marcos y Duarte. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa de campo rústica y acogedora, rodeada de árboles y flores silvestres. Era el lugar perfecto para ocultarse, alejado de las miradas curiosas y de los peligros que los acechaban en la ciudad. La puerta de la casa se abrió lentamente y doña Isabel apareció en el umbral, con su figura encorvada pero firme. Su rostro se suavizó al ver a Alejandro y un destello de reconocimiento cruzó sus ojos al posar la vista en Elena. «Así que es verdad», murmuró Isabel con la voz cargada de emoción. «Sofía». Elena frunció el ceño, mirándola con cautela. Todavía no se acostumbraba a que la llamaran por ese nombre, un nombre que resonaba en su mente pero que no sentía propio. «Me llamo Elena», dijo con suavidad, pero la anciana negó con la cabeza. «No, querida. Tú eres Sofía». La voz de Isabel era tierna y llena de dolor. «Y yo fui parte de tu vida hace mucho tiempo. Me alegra verte con vida, después de todo lo que te hicieron». Elena se estremeció y desvió la mirada. Alejandro la tomó suavemente del brazo, guiándola hacia la casa. «Vamos a entrar, necesitas descansar», le dijo con suavidad. Doña Isabel los hizo pasar al interior de la casa, un lugar acogedor decorado con muebles antiguos y paredes cubiertas de fotografías. Alejandro le había pedido a Isabel que los acogiera mientras se escondían de Ricardo y Duarte, y la anciana había aceptado sin dudar. Conocía a Sofía desde que era una niña y había trabajado para la familia Carrillo durante décadas. Si alguien podía ayudar a Elena a recuperar sus recuerdos, era ella. «¿Por qué dices que fui Sofía?», preguntó Elena de repente, su voz temblorosa mientras miraba a Isabel con ojos suplicantes. «No recuerdo nada de lo que me dicen. Todo es un borrón en mi mente. ¿Por qué no puedo recordar?». Isabel la observó con ternura, acercándose para tomar sus manos entre las suyas. «Te hicieron olvidar, querida». Hizo una pausa, el dolor reflejado en sus ojos. «Te manipularon, te convencieron de que eras otra persona, porque sabías demasiado. Pero hay una cosa que ninguna manipulación puede borrar por completo, el amor. Y tú amabas a Alejandro y a tu hija más de lo que cualquier enemigo podría imaginar». Elena sintió que algo en su interior se revolvía. Cerró los ojos, tratando de encontrar algún destello de esos sentimientos, pero era como intentar atrapar humo con las manos. «¿Mi hija?», preguntó en un susurro. «Luz», respondió Isabel. «Era apenas un bebé cuando todo ocurrió». La voz de la anciana se quebró.
La protegiste como solo una madre podría hacerlo. Accediste a desaparecer para mantenerla a salvo de Ricardo y Duarte. Elena sintió un dolor profundo en el pecho al escuchar ese nombre. Luz. Había visto ese nombre en el colgante que llevaba consigo, el único vestigio de un pasado perdido. Luz, murmuró, acariciando el colgante en su cuello. ¿Dónde está? Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, su expresión tensa. Eso es lo que vamos a averiguar, Sofía, dijo, usando su verdadero nombre con deliberación. Isabel y yo hemos estado reuniendo información. Ricardo la tiene escondida en algún lugar, y cada pista que encontramos nos acerca más a ella. Vamos a traerla de vuelta, y vamos a reconstruir todo lo que te quitaron. Elena lo miró, con la confusión y el miedo todavía reflejados en su rostro, pero también con una chispa de esperanza. ¿Y si no puedo ser esa persona? Preguntó, su voz quebrándose. ¿Y si nunca vuelvo a recordar? Alejandro negó con la cabeza. No importa si recuerdas o no, eres Sofía. Eres la mujer a la que amé y la madre de mi hija. Vamos a encontrar a Luz y reconstruir nuestras vidas, pase lo que pase. Mientras Elena descansaba en una de las habitaciones, Alejandro se dirigió a la pequeña sala donde Isabel lo esperaba. La anciana lo observó con una mirada perspicaz, como si pudiera ver más allá de la fachada fuerte que él intentaba mantener. ¿Cuánto tiempo podremos escondernos aquí? Preguntó Alejandro en voz baja. Isabel suspiró. No mucho, me temo. Ricardo y Duarte tienen ojos en todas partes, pero hay alguien que podría ayudarte, alguien que conoce a Ricardo casi tan bien como tú. Alejandro frunció el ceño, sin entender a qué se refería. ¿Quién? Julia Carrillo, tu hermana. Isabel hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Siempre ha estado a la sombra de Ricardo, pero sabe más de lo que aparenta. La desestimaron porque era la menor, pero ella tiene un motivo para querer ver a Ricardo caer. Alejandro la miró con escepticismo. Julia, su hermana menor, siempre había sido la más silenciosa de los Carrillo, alguien que parecía no tener ningún interés en el poder o las intrigas familiares. Sin embargo, si Isabel decía la verdad, entonces Julia podría ser la aliada que tanto necesitaban. ¿Estás segura de que podemos confiar en ella? Preguntó Alejandro, todavía dudando. Isabel asintió. Ella te buscará pronto. Cuando descubra que Ricardo te está persiguiendo, se acercará a ti. Quiere justicia, Alejandro, tanto como tú. Y sabe cosas sobre Luz, cosas que Ricardo le ha ocultado a todo el mundo. Alejandro se quedó en silencio, asimilando la información. Si Julia realmente podía ayudarlos, entonces tendrían una oportunidad real de encontrar a Luz y enfrentar a Ricardo. Pero si se equivocaba, si Julia estaba aliada con Ricardo, entonces todos ellos estarían en peligro. «Tendré que arriesgarme», murmuró, más para sí mismo que para Isabel. La anciana lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. «Tendrás que hacerlo, Alejandro. No tienes otra opción». Esa misma noche, mientras la casa de Isabel se sumía en el silencio, Alejandro recibió una llamada inesperada. Al ver el número en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era Julia. «Alejandro», la voz de su hermana sonaba tensa, pero decidida. «Tenemos que hablar». «Julia, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó con cautela. «Porque ya no puedo seguir observando desde las sombras», replicó ella con voz baja pero firme. «Ricardo está fuera de control. Ha manipulado a nuestra familia durante demasiado tiempo, y es hora de detenerlo». «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», inquirió Alejandro, sin bajar la guardia. Hubo un breve silencio antes de que Julia hablara de nuevo, su voz cargada de dolor. «Porque también me quitó algo a mí. Algo que nunca podré recuperar», hizo una pausa. «Te enviaré información que te ayudará a encontrar a Luz. Pero tienes que prometerme que no actuarás sin avisarme. Si Ricardo sospecha de mí, estoy muerta». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Si Julia realmente quería ayudarlos, entonces estaban más cerca de lo que había imaginado. «Lo prometo», dijo finalmente. «Julia, gracias». «Solo haz lo correcto, Alejandro», respondió ella en voz baja. «Solo eso». La llamada se cortó, dejándolo en el silencio de la casa. Alejandro se apoyó contra la pared,
sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía un rayo de esperanza. Tenía aliados, y con la ayuda de Isabel y Julia tal vez, solo tal vez, podría recuperar a su familia. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a salir sobre los campos que rodeaban la casa de Isabel, Alejandro se acercó a la habitación donde Elena dormía. Se quedó en el umbral, observándola en silencio. Parecía tan frágil y vulnerable, pero sabía que debajo de esa apariencia rota había una mujer fuerte y valiente, la misma mujer que había amado durante años. «Te prometo que encontraré a Luz», murmuró en voz baja. «Y te prometo que haremos que Ricardo y Duarte paguen por todo lo que te hicieron». Elena se removió en sueños, y Alejandro sintió cómo la determinación crecía dentro de él. No importaba lo difícil que fuera. No importaba cuántos obstáculos tuvieran que superar. Recuperarían a Luz y destruirían a los hombres que habían arrebatado todo a su familia. Era hora de contraatacar. Alejandro se encontraba solo en el gran salón de la antigua mansión Carrillo. El ambiente del lugar estaba cargado de un aire sombrío y de una opresiva sensación de nostalgia. Las paredes, alguna vez decoradas con arte y recuerdos familiares, ahora parecían testigos mudos de las traiciones y secretos que habían destruido su vida. Se movía con cautela por la sala, pasando las manos por los estantes llenos de libros y las mesas cubiertas de polvo. Había decidido regresar a la casa familiar en busca de respuestas. Isabel le había dado una pista importante. Antes de desaparecer, Sofía había dejado algo escondido, algo que documentaba lo que había descubierto sobre Ricardo y Duarte. Un diario secreto. Alejandro sabía que si encontraba ese diario, podría dar el siguiente paso para exponer la verdad y, con suerte, ayudar a Sofía a recuperar sus recuerdos. Recorrió los largos pasillos, subiendo las escaleras hacia la biblioteca, donde Sofía solía pasar horas leyendo y escribiendo. Cuando abrió la puerta de la gran biblioteca, el aire rancio le golpeó la cara. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, y los estantes repletos de libros se alzaban como un muro de conocimiento y misterio. Cerró la puerta tras de sí y se acercó al escritorio de Sofía. Recordaba haberla visto muchas veces sentada allí, garabateando notas en su cuaderno mientras sonreía y leía en voz alta algún pasaje que le gustaba. Ahora, ese lugar estaba vacío, pero el dolor de su ausencia seguía igual de vivo que el primer día. Alejandro tomó asiento en la silla que crujió bajo su peso. Abrió los cajones uno por uno, revisando cada rincón, cada compartimiento. Encontró algunos documentos viejos, cartas sin importancia y una foto de ambos en su primer viaje juntos. Pero el diario no estaba. Sintió un impulso de frustración, pero se obligó a mantener la calma. Sofía era una mujer meticulosa y astuta. No dejaría algo tan importante en un lugar obvio. Cerró los ojos por un momento, intentando recordar cómo pensaba ella, qué le gustaba, cómo escondía las cosas. Entonces, un pensamiento cruzó su mente. Sofía siempre amaba los compartimentos secretos. Era un juego entre ellos. Solía decirle que cada lugar tenía una puerta oculta que esperaba ser descubierta. Podría ser... Con renovada esperanza, Alejandro empezó a revisar el escritorio con más atención, palpando cada rincón y revisando cada tabla de madera. Y entonces, en la esquina inferior del cajón principal, sintió una ligera irregularidad. Presionó con cuidado y escuchó un clic apenas perceptible. Una pequeña tapa se deslizó hacia un lado, revelando un compartimiento oculto. Dentro, envuelto en una tela de seda, estaba el diario de Sofía. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba al tomar el pequeño libro de cuero en sus manos. Lo abrió lentamente, con manos temblorosas. La letra de Sofía, elegante y fluida, llenaba las páginas, contando una historia que Alejandro jamás habría imaginado. Las primeras páginas del diario eran relatos de su vida juntos, los sueños que compartían y sus esperanzas para el futuro. Alejandro sintió un nudo en la garganta al leer las palabras cariñosas con las que ella lo describía. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más tensa, más desesperada. «Ricardo y Duarte están haciendo cosas terribles», decía en una entrada fechada pocos meses antes de su desaparición. «Están desviando fondos de la empresa y vendiendo información confidencial. Al principio pensé que era solo Ricardo,
pero Duarte está detrás de todo. He encontrado documentos que prueban sus negocios con traficantes de armas y lavado de dinero. Alejandro sintió una oleada de furia al leer las acusaciones. Su propio hermano, traicionando a la familia y usando la empresa para sus actividades ilegales. Sofía había descubierto todo eso y en lugar de acudir directamente a la policía, había intentado protegerlo a él y a Luz. Pasó las páginas con rapidez, buscando más detalles. El diario hablaba de reuniones clandestinas, de amenazas veladas, de noches en vela llenas de miedo. Y luego, justo antes de la última entrada, encontró algo que lo dejó sin aliento. Hoy vi a mi pequeña Luz sonriendo. Es la razón por la que tengo que seguir adelante, aunque me aterre cada día más. Si algo me pasa, Alejandro, por favor, no confíes en Ricardo. Mantén a nuestra hija a salvo. Haré todo lo posible para que él no la encuentre. Luz es nuestra esperanza. Si alguien lee esto, por favor, protégela. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que el dolor lo desgarraba por dentro. Sofía había estado luchando sola durante tanto tiempo, enfrentándose a Ricardo y Duarte sin nadie a quien recurrir. Y él, cegado por su propio dolor, nunca había visto las señales, nunca había sospechado nada. «Te encontraré, Luz», murmuró con voz ronca. «Lo prometo». Con el diario en la mano, Alejandro se dirigió a su coche. Pero antes de irse de la mansión, su teléfono vibró. Miró la pantalla y vio un mensaje de Julia. «Tenemos que hablar. Ricardo está planeando algo grande. Te enviaré la ubicación. No traigas a nadie». Alejandro apretó el volante con fuerza. Sabía que confiar en Julia era un riesgo, pero no tenía otra opción. Si Ricardo estaba moviéndose, entonces estaban quedándose sin tiempo. Media hora después, llegó a un pequeño café en una calle tranquila, donde Julia lo esperaba en una mesa alejada, oculta en las sombras. Ella se levantó al verlo entrar, con una expresión de preocupación en el rostro. Era la primera vez que se veían desde que él había empezado su búsqueda. «Alejandro», susurró ella con nerviosismo, «tenemos que darnos prisa. Ricardo ha descubierto que estás investigando. Están rastreando todos tus movimientos. Pronto te encontrarás si sigues así». Alejandro se sentó frente a ella manteniendo la voz baja. «Lo sé, pero ya no puedo detenerme». Sacó el diario de Sofía y se lo mostró. «Encontré esto. Ella lo escribió antes de desaparecer. Habla sobre Ricardo y Duarte, y sobre Luz». Julia miró el diario con los ojos muy abiertos. Por un momento pareció conmocionada, pero luego su expresión se endureció. «Siempre supe que Ricardo ocultaba algo», murmuró, «pero nunca pensé que fuera capaz de llegar tan lejos». «¿Sabes dónde está Luz?», preguntó Alejandro, inclinándose hacia ella. «Tienes que ayudarme a encontrarla». Julia bajó la mirada, mordiéndose el labio con frustración. «No sé dónde la tiene», admitió, «pero hay algo que podría ayudarnos». Lo miró a los ojos, su expresión llena de determinación. «Ricardo guarda toda la información importante en un solo lugar, su oficina privada en el edificio de la empresa. Si hay algo sobre Luz, estará ahí». Alejandro asintió lentamente. «Entonces vamos a entrar». Julia abrió la boca para protestar, pero luego vio la resolución en el rostro de su hermano y supo que no podía detenerlo. Si querían derrotar a Ricardo, tenían que arriesgarse. No había vuelta atrás. «De acuerdo», susurró, «pero tendremos que ser rápidos y cuidadosos. Si Ricardo nos atrapa...» «No lo hará», interrumpió Alejandro. «Esta vez, vamos a estar un paso adelante». Esa noche, de vuelta en la casa de Isabel, Alejandro se sentó junto a Elena mostrándole el diario. Ella lo tomó con manos temblorosas, pasando las páginas lentamente. Aunque no recordaba haber escrito esas palabras, sintió una conexión inmediata, como si algo en su interior reconociera la verdad en ellas. «Yo», murmuró con lágrimas en los ojos, «yo fui esa mujer, amé a esa niña, pero no puedo recordar». Alejandro la abrazó con suavidad, sosteniéndola mientras ella se desmoronaba. «No importa si no recuerdas, Sofía», susurró. «Lo que importa es que estamos aquí ahora, y vamos a recuperarla. Juntos». Elena levantó la mirada, encontrando consuelo en sus ojos. «Sí,
juntos. Y así sellaron su juramento. Recuperarían a Luz, enfrentándose a todo y a todos los que se interpusieran en su camino. Porque esta vez no dejarían que el miedo ni el pasado los destruyeran. Era hora de actuar. Alejandro y Julia se movían con cautela por los pasillos silenciosos del imponente edificio corporativo de Corporación Carrillo, situados en el corazón de la ciudad. La sede, normalmente bulliciosa y llena de vida durante el día, estaba ahora vacía y envuelta en penumbra. Era medianoche, la hora perfecta para evitar ser vistos y para llevar a cabo la misión más arriesgada de sus vidas: infiltrarse en la oficina privada de Ricardo y encontrar la ubicación de Luz. Julia lideraba el camino. Aunque su hermano menor siempre la había menospreciado, subestimando sus habilidades y su inteligencia, Julia había pasado años observando y recopilando información en silencio. Sabía que Ricardo no le prestaba atención porque la consideraba insignificante, y eso había jugado a su favor. Ahora, con la ayuda de Alejandro, por fin tenía la oportunidad de darle un golpe a Ricardo que él jamás vería venir. «¿Estás segura de que no hay cámaras en esta zona, verdad?», susurró Alejandro mientras se acercaban a la puerta blindada de la oficina de Ricardo en el último piso. «Confía en mí. Desactivé el sistema de seguridad hace 20 minutos», respondió Julia con firmeza, tecleando rápidamente un código en el panel digital de la puerta. La cerradura hizo un leve clic y la puerta se abrió, revelando la lujosa oficina de Ricardo. Alejandro sintió una oleada de repulsión al entrar. Todo en la sala estaba meticulosamente ordenado, desde los costosos muebles de caoba hasta las estanterías llenas de libros encuadernados en cuero y diplomas de logros falsos colgados en las paredes. Era el santuario de un hombre que había traicionado a su propia familia, y cada objeto en la habitación era un testimonio de su arrogancia. «Rápido, no tenemos mucho tiempo», advirtió Julia, acercándose al escritorio y comenzando a revisar los cajones. Ricardo suele guardar los documentos más importantes en una caja fuerte oculta detrás de la estantería, pero tiene códigos de seguridad que cambian cada semana. Alejandro frunció el ceño. «¿Sabes cuál es el código?» «Creo que sí», susurró ella con un atisbo de nerviosismo. «Pero necesitamos algo más. Ricardo tiene un dispositivo que destruye automáticamente los archivos si no ingresamos el código correcto. Necesitamos encontrar primero su dispositivo de control». Alejandro asintió y comenzó a revisar rápidamente los estantes y los compartimentos ocultos. Entonces, vio algo inusual. Un pequeño control remoto escondido detrás de un marco de fotos que mostraba a Ricardo en una reunión de negocios. Lo tomó con cuidado y lo mostró a Julia, quien sonrió con alivio. «Ese es». Respiró profundamente y se giró hacia la estantería. «Bien, aquí vamos». Movió algunos libros y un panel metálico se deslizó hacia un lado, revelando una caja fuerte digital. Alejandro la miró con el corazón latiendo con fuerza. Si el diario de Sofía tenía razón, allí dentro podrían encontrar la ubicación de Luz. Julia tecleó el código con manos temblorosas. El cumpleaños de Luz, una fecha que Ricardo nunca pensaría que ella recordaba. «¡Listo!», susurró cuando la caja se abrió con un leve zumbido. Alejandro observó mientras su hermana sacaba un grueso archivo lleno de documentos. Se apresuraron a abrirlo, pasando las páginas rápidamente. Había registros financieros, contratos falsos y, finalmente, un sobresellado con la etiqueta «Proyecto Luz». «Aquí está», murmuró Alejandro con voz ronca. «Vamos a ver qué esconde». Rompió el sello con cuidado y extrajo un solo documento, un informe detallado sobre un internado de lujo en las afueras de la ciudad. El nombre de Luz no aparecía explícitamente, pero había un código que ambos reconocieron de inmediato. El identificador único que Ricardo había usado para referirse a su sobrina en todos los documentos de la empresa. «Ricardo la tiene en este internado», susurró Julia leyendo con atención. «Se llama Colegio San Marcos. Está registrada bajo un nombre falso y...» Se interrumpió con la cara pálida. «Dios mío, Ricardo ha estado pagando a los administradores para mantenerla incomunicada. Nadie puede verla sin su permiso». Alejandro sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente tenían una pista concreta sobre su hija. Y rabia porque Ricardo la había mantenido oculta como si fuera su prisionera. «Vamos a sacarla de ahí», dijo Alejandro, sus ojos ardiendo de determinación. Julia lo miró, con una mezcla de esperanza y temor.
Espera, esto no es todo. Hay más. Señaló una pequeña nota al final del documento. Dice que Ricardo planea transferirla a una ubicación desconocida la próxima semana. Si no actuamos ahora, podríamos perderla para siempre. Alejandro apretó los dientes. Entonces vamos esta noche. Regresaron a la casa de doña Isabel para planear el rescate. Elena, todavía frágil por todo lo que estaba pasando, los miró con preocupación cuando le contaron la situación. ¿Nuestra hija está en un internado? Murmuró, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Alejandro se sentó a su lado, tomando su mano. Sí, Sofía, la ha tenido encerrada ahí todo este tiempo, aislada de todos. Pero vamos a traerla de vuelta. Julia nos ayudará a entrar sin que él lo sepa. Elena asintió lentamente, tratando de reunir fuerzas. Quiero estar con ustedes, dijo de repente. Alejandro la miró con sorpresa. No, es demasiado peligroso. Ricardo podría... No me importa lo que pueda pasarme, lo interrumpió ella, con una intensidad que él no había visto antes. Quiero estar ahí. Quiero verla. Quiero que sepa quién soy, aunque no recuerde. Ella merece saber que su madre está viva. Alejandro miró a Julia, que asintió con seriedad. Está bien, iremos juntos, pero tenemos que movernos rápido. A la medianoche, se dirigieron al Colegio San Marcos, un enorme complejo rodeado de altos muros y custodiado por guardias de seguridad. Julia había hackeado el sistema de cámaras, lo que les dio unos minutos para moverse sin ser detectados. Escalaron el muro trasero con la ayuda de cuerdas y herramientas. Isabel se había quedado atrás, rezando en silencio por su seguridad. Cuando finalmente entraron, se encontraron en un amplio jardín iluminado por farolas tenues. Alejandro tomó la delantera, guiándolos hacia el edificio principal. Su habitación debería estar en el ala norte, en el tercer piso, susurró Julia, revisando el plano que había conseguido. Se movieron en silencio por los pasillos desiertos. Elena sentía su corazón latir con fuerza en el pecho. Cada paso la acercaba más a la niña que apenas podía recordar, pero que sabía que era su hija. Finalmente, llegaron a la puerta de una pequeña habitación con el número 3-0-1 grabado en la placa. Alejandro hizo una seña a Julia para que vigilara el pasillo mientras él y Elena abrían la puerta con cuidado. Al entrar, encontraron una pequeña cama, un escritorio con algunos libros infantiles y un peluche desgastado en la almohada. Y allí, dormida plácidamente, con el cabello rizado desparramado sobre la almohada, estaba Luz. Elena sintió que el mundo se detenía. Se acercó con pasos vacilantes, apenas conteniendo las lágrimas. Al ver el rostro de su hija, un torrente de emociones la abrumó. Amor, tristeza, rabia y alivio. Se arrodilló junto a la cama, acariciando suavemente el cabello de Luz. «Hola, pequeña», susurró con la voz quebrada. «Soy mamá». Luz abrió los ojos lentamente, parpadeando con confusión. Miró a Elena con una mezcla de desconcierto y curiosidad. «¿Mamá?», susurró, su vocecita temblando. Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, mi amor, soy mamá, y he venido a llevarte a casa». La niña la miró durante unos segundos eternos. Y entonces, como si algo dentro de ella reconociera la verdad, se lanzó a los brazos de Elena, sollozando suavemente. «Mamá, te estaba esperando». Alejandro observó la escena, sintiendo que el peso de años de dolor y búsqueda finalmente comenzaba a desvanecerse. Habían encontrado a su hija, pero ahora debían escapar antes de que Ricardo se enterara de que su prisionera había sido liberada. Con Luz acurrucada en sus brazos, Elena se levantó con cuidado. Alejandro hizo una señal a Julia y salieron de la habitación con rapidez, moviéndose por los pasillos en silencio. El internado estaba sumido en un profundo silencio. Pero sabían que el tiempo corría. Cuando llegaron a la puerta trasera, el sonido de una alarma resonó por todo el edificio. «¡Nos encontraron!», gritó Julia. «¡Corran!». Alejandro tomó a Luz de los brazos de Elena y corrieron hacia el muro trasero. Julia se quedó atrás, cerrando las puertas para ganar tiempo. Con una fuerza que no sabía que tenía, Alejandro levantó a Luz y la ayudó a cruzar el muro. Elena lo siguió,
jadeando por el esfuerzo. Cuando finalmente alcanzaron el otro lado, Julia apareció corriendo, con los guardias pisándole los talones. «¡Vamos, vamos!», gritó Alejandro, ayudando a su hermana a cruzar el muro justo cuando los guardias llegaban. Saltaron al otro lado y se precipitaron hacia el coche que los esperaba. Subieron rápidamente y Alejandro pisó el acelerador, alejándose a toda velocidad mientras las luces del internado parpadeaban a sus espaldas. Habían conseguido rescatar a Luz, pero sabían que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Alejandro y Elena condujeron a toda velocidad hacia el refugio de Doña Isabel con Luz dormida en el asiento trasero. La pequeña había caído rendida después del agotador rescate. Su cabeza reposaba en el regazo de Elena mientras ella acariciaba su cabello suavemente. Alejandro no apartaba los ojos del camino, pero su mente estaba en alerta máxima. Habían logrado sacar a Luz del internado, pero no se engañaba. Ricardo no tardaría en reaccionar. «¿Crees que estaremos seguros en la casa de Isabel?», preguntó Elena en voz baja, rompiendo el silencio tenso que llenaba el coche. Alejandro apretó la mandíbula sin atreverse a mirarla. «Solo por un tiempo», admitió. «Pero no podemos quedarnos mucho. Ricardo sabrá dónde buscar. Es su próximo movimiento lo que me preocupa». Elena asintió, su mirada perdida en el rostro sereno de Luz. Acarició el colgante en su cuello, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Por fin tenía a su hija en brazos, pero la amenaza de Ricardo pendía sobre ellos como una espada. Finalmente, llegaron a la casa de Isabel. La anciana los recibió con una expresión de alivio y preocupación al mismo tiempo. Julia, que había estado esperando en el coche de seguimiento, los alcanzó con el rostro tenso, claramente consciente de que el peligro no había terminado. «¿Cómo está la niña?», preguntó Isabel, tomando las pequeñas manos de Luz con delicadeza. «Está bien», respondió Elena con la voz temblorosa. «Pero Ricardo...» «Lo sé, querida. Vendrá a buscarlas a ambas», murmuró Isabel, su voz cargada de preocupación. «Necesitamos un plan antes de que sea demasiado tarde». Mientras se acomodaban en el pequeño salón de la casa, el teléfono de Alejandro vibró. Lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. «Sabía que vendrías a por ella. Pero esto no ha terminado, hermano. Ahora empiezo yo. Y voy a destruir todo lo que te queda. Ricardo». Alejandro sintió que la sangre se le congelaba. Le mostró el mensaje a Julia, quien palideció. «¿Qué significa eso?», preguntó ella en voz baja. «Significa que Ricardo va a pasar al ataque», murmuró Alejandro con la mirada oscura. «Va a intentar destruirme en cada frente posible, y no se detendrá hasta que recupere a Luz o hasta que yo esté muerto». A la mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada urgente de uno de sus colaboradores de confianza en la empresa. «Señor Carrillo, es un desastre», dijo la voz al otro lado de la línea, llena de pánico. «La junta está alborotada. Ricardo ha convocado una reunión de emergencia y ha presentado documentos que muestran un gran desfalco de fondos a su nombre. Si esto sigue adelante, lo destituirán como presidente». Alejandro sintió una oleada de rabia. «Eso es imposible. Yo no he tocado ningún fondo de la empresa. Ricardo está fabricando pruebas». «Eso no importa en este momento», replicó el hombre con urgencia. «Todos en la junta lo creen. Dicen que ha estado desviando dinero hacia cuentas en el extranjero. Ricardo tiene aliados, muchos. Si no hace algo pronto, lo van a echar». Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo la trampa de su hermano se cerraba a su alrededor. Ricardo estaba usando el único punto débil que él no podía controlar, su posición en la empresa. Si lo destituían, perdería el control de todos los recursos que necesitaba para proteger a Luz y a Elena. «Necesito tiempo», respondió con firmeza. «Convoca a una reunión privada con los miembros más antiguos de la junta. Les explicaré la situación personalmente». «Haré lo que pueda, señor, pero no puedo garantizar que lo escuchen». Alejandro colgó, maldiciendo en voz baja. Ricardo se estaba moviendo rápido. Estaba utilizando su influencia y poder para arruinarlo desde dentro. «¿Qué pasó?», preguntó Julia, leyendo la preocupación en su rostro. «Está intentando destituirme de la empresa. Si lo consigue,
perderemos todo lo que tenemos para defendernos», respondió Alejandro con la voz dura. «Y entonces, él vendrá por Luz y Elena». Julia asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Necesitamos pruebas para desacreditarlo, algo que lo conecte con sus negocios sucios». Hizo una pausa. «Y creo que sé quién puede ayudarnos a conseguirlas». «¿Quién?», preguntó Alejandro, mirando a su hermana con atención. Julia respiró hondo. «Maximiliano Duarte. Ricardo y él se han asociado durante años, pero Duarte no es leal a nadie más que a sí mismo. Si Ricardo está en problemas, Duarte podría intentar salvarse sacrificándolo. Si logramos que Duarte nos dé algo incriminatorio, podemos hacer que la Junta vea la verdad». Alejandro la miró con escepticismo. «Duarte no es alguien con quien se negocie fácilmente. No confiará en nosotros». «Pero confiará en alguien que odie más a Ricardo que a ti», dijo Julia, con una leve sonrisa. Alejandro la miró fijamente y entonces lo comprendió. «¿Estás dispuesta a enfrentarlo?» «No tenemos otra opción», respondió ella con firmeza. «Duarte cree que soy un peón sin importancia, alguien que Ricardo usa para hacer sus recados. Si le hago creer que quiero traicionar a Ricardo, me escuchará, y tú tendrás que estar listo para aprovechar la oportunidad». Alejandro asintió, aún inseguro, pero sabiendo que no tenían muchas opciones. «De acuerdo, pero no te expongas demasiado. Si Duarte sospecha...» «Lo sé», lo interrumpió Julia con una expresión decidida. «Solo dame 24 horas. Después de eso te daré algo que puedas usar para destruir a Ricardo». Mientras Julia se preparaba para contactar a Duarte, Alejandro regresó a la casa de Isabel, donde Elena estaba cuidando de Luz. Pero al acercarse a la entrada, algo llamó su atención. La puerta estaba entreabierta. «¡Elena!», gritó, corriendo hacia adentro. Al entrar, vio a Marcos en el salón, sujetando a Elena del brazo con fuerza, mientras Luz lloraba a su lado. «¡Déjala, bastardo!», rugió Alejandro, avanzando hacia ellos. Marcos lo miró con una sonrisa fría. «Llegas tarde, Alejandro. Solo vine a llevarme lo que me pertenece». «Ella no te pertenece». Alejandro avanzó con los puños cerrados. «¡Aléjate de ellas!». Pero Marcos no se movió. Apretó el brazo de Elena con más fuerza, obligándola a jadear de dolor. «Duarte está furioso, ¿sabes?», dijo con un tono casual. «Pensó que tenía todo bajo control. Pero ahora... ahora Ricardo ha decidido que ustedes son más un problema que un activo». Miró a Luz con una expresión calculadora. «Y la niña es la única carta que tienen. Si la entregan, quizás... Duarte sea misericordioso». Alejandro sintió que la furia lo consumía, pero se obligó a mantener la calma. «No me hagas reír, Marcos. No le entregaremos a Luz a ninguno de ustedes». Marcos se encogió de hombros, como si todo el asunto le aburriera. «Entonces habrá consecuencias. No me importa lo que creas que puedes hacer, Alejandro. Ricardo ya te tiene acorralado, pero...» Sonrió con malicia. «Si me das a la niña ahora, puedo asegurarme de que te dejen con vida. A ti y a Elena». Alejandro avanzó lentamente, sus ojos clavados en Marcos. «Déjala», dijo con voz baja y peligrosa. «Y no te acerques a ellas nunca más». Marcos soltó una carcajada. «¿Y si no quiero?» Alejandro no respondió. En un movimiento rápido, lo golpeó en el rostro con toda la fuerza de su puño. Marcos cayó hacia atrás, soltando a Elena. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro lo levantó por la camisa y lo empujó contra la pared. «Si vuelves a tocarlas, te mataré. ¿Entendido?». Marcos lo miró con odio, pero asintió lentamente. Alejandro lo soltó con un empujón y Marcos se tambaleó hacia la puerta. «No te preocupes», dijo, limpiándose la sangre del labio con una sonrisa torcida. «Ricardo te encontrará pronto. Y entonces, desearás haberme escuchado». Con esas palabras, salió de la casa, dejando a Alejandro temblando de furia y preocupación. Se volvió hacia Elena, quien lo miraba con ojos llenos de miedo. «¿Estás bien?», preguntó, tomando sus manos. Elena asintió lentamente, pero Luz se aferró a ella con fuerza. «Soyo». El sol apenas comenzaba a salir cuando Julia llegó al punto de encuentro acordado. Se encontraba en un lujoso salón privado de un exclusivo club de la ciudad,
un lugar donde las élites se reunían para discutir negocios oscuros lejos de las miradas indiscretas. La habitación, con paredes forradas en terciopelo rojo y cortinas pesadas, estaba sumida en penumbra, y la tensión en el aire era casi palpable. Julia se obligó a mantener una expresión tranquila y confiada, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba arriesgando todo al enfrentarse a Maximiliano Duarte. Si él sospechaba algo de sus verdaderas intenciones, la dejaría fuera del juego o algo peor. Pero no tenía opción. Necesitaba algo que incriminara a Ricardo, y Duarte era su única oportunidad. La puerta se abrió, y Duarte entró acompañado por dos de sus hombres de confianza. Su figura alta y robusta proyectaba una sombra ominosa sobre la sala. Vestía un traje oscuro y un sombrero que le daba un aire de autoridad y misterio. Sus ojos fríos recorrieron a Julia con desdén antes de acercarse a la mesa donde ella esperaba. «Julia Carrillo», dijo con una sonrisa seca. «Me sorprende que hayas tenido el valor de pedirme esta reunión». Julia mantuvo la mirada firme. «Las circunstancias lo exigen», respondió con voz calma. Duarte se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. «¿Qué circunstancias? ¿Tu hermano finalmente se ha vuelto contra ti también?», preguntó con tono burlón. «Ricardo no es conocido por su lealtad». Julia inspiró hondo, fingiendo una expresión de resentimiento que era en parte auténtica. «Ricardo me ha mantenido en la oscuridad durante años, pero he visto lo suficiente como para saber que ahora es él quien está cometiendo errores. Está empezando a dejar cabos sueltos, como cuando dejó que Alejandro le arrebatara a Luz». Duarte entrecerró los ojos. «Entonces es cierto». Se inclinó hacia adelante, estudiándola con atención. «¿Sabes lo que eso significa para él?». Julia asintió. «Que está más desesperado de lo que tú crees». Hizo una pausa y bajó la voz. «Si quieres salvarte antes de que esto estalle, debes actuar rápido. Ricardo está a punto de perder el control, y cuando lo haga, no le importará a quién tenga que sacrificar para salvarse». Duarte soltó una carcajada baja. «¿Y qué te hace pensar que debería confiar en ti, Julia?», preguntó con voz peligrosa. «¿Por qué traicionar a tu propio hermano ahora?». Julia se inclinó hacia él, sosteniendo su mirada con intensidad. «Porque estoy cansada de ser la pieza débil en su juego. Ricardo me ha utilizado toda mi vida, tratándome como si fuera su peón personal. Pero tengo suficiente información para hundirlo, contigo o sin ti». Duarte se quedó en silencio durante un largo momento, evaluándola. Luego, sonrió con una frialdad que hizo que a Julia se le erizara la piel. «Tienes agallas, te lo concedo». Se levantó lentamente y comenzó a caminar a su alrededor. «Pero si estás mintiendo, si esto es un truco de Ricardo para atraparme...». Su tono se volvió bajo y peligroso. «Haré que desaparezcas tan fácilmente como si nunca hubieras existido». Julia apretó los dientes y mantuvo su postura. «No estoy mintiendo. Te diré todo lo que sé sobre los movimientos de Ricardo. Pero a cambio, quiero pruebas. Pruebas de sus crímenes, de sus tratos con traficantes y de su implicación en el secuestro de Luz. Con esa información, lo derrocamos y te quedas con su parte del negocio». Duarte la miró con una expresión pensativa, sus ojos oscuros calculando cada palabra. «Tienes valor, Julia. Eso es algo raro en tu familia». Finalmente, asintió. «Muy bien. Te daré una oportunidad, pero será bajo mis condiciones». Sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Esto contiene algunas de las transacciones que Ricardo intentó ocultarme. Es solo una fracción, pero suficiente para que Alejandro tenga una carta fuerte contra él». Sonrió con malicia. «Pero no te equivoques. Esto no es un regalo. Quiero que, cuando llegue el momento, me avises antes de que Ricardo caiga. Si lo haces, me aseguraré de que ambos salgan de esta con vida». Julia tomó el USB con manos temblorosas, pero mantuvo su expresión neutral. «Lo haré». Duarte se inclinó hacia ella, su voz un susurro peligroso. «No me decepciones, Julia. No soy tan indulgente como Ricardo». Julia salió del club con el dispositivo firmemente guardado en su bolso.
Al llegar a la casa de Isabel, encontró a Alejandro esperándola en la sala con expresión tensa. Elena y Luz estaban en la habitación de arriba, descansando después de la agitada noche anterior. «¿Lo conseguiste?», preguntó Alejandro con voz baja en cuanto ella cruzó la puerta. Julia asintió y le entregó el USB. «Esto tiene algunas de las transacciones que Ricardo intentó ocultar a Duarte. Si las usamos bien, podríamos destruir su reputación ante la Junta». Alejandro tomó el dispositivo con cuidado, sus ojos oscuros llenos de determinación. «Bien hecho, Julia», murmuró, mirando el pequeño dispositivo como si contuviera la clave para derribar el imperio de su hermano. «Esto es solo el principio». Julia lo observó, sintiendo un nudo de preocupación en el pecho. «Alejandro, Duarte no se va a quedar quieto cuando todo esto estalle. Está de nuestra parte solo mientras le convenga. Si descubre que planeamos hundir a Ricardo sin su permiso, se volverá contra nosotros». Alejandro apretó los dientes, pero asintió lentamente. «Lo sé. Pero primero necesitamos que Ricardo caiga. Luego, nos ocuparemos de Duarte». Julia suspiró, asintiendo a regañadientes. «Solo prométeme que no harás nada impulsivo. Ricardo te está esperando. Él cree que intentarás atacar su reputación públicamente, pero aún no sabe que tienes esto», señaló el USB. «Tenemos que ser inteligentes». Alejandro la miró a los ojos. «No voy a fallar esta vez, Julia. No puedo permitírmelo». Al día siguiente, Alejandro convocó a una reunión con los miembros clave de la Junta Directiva de Corporación Carrillo. Sabía que estaba entrando en territorio hostil, pero no tenía opción. Si no presentaba pruebas contundentes de los crímenes de Ricardo, su hermano ganaría. El salón de conferencias estaba lleno cuando Alejandro entró. Ricardo ya estaba allí, sentado en la cabecera con una sonrisa arrogante. Los demás directivos intercambiaron miradas nerviosas al ver a Alejandro, conscientes de que la tensión entre los dos hermanos estaba a punto de alcanzar un punto de ruptura. «Alejandro, querido hermano», dijo Ricardo con una sonrisa cortés pero venenosa, «¿qué te trae por aquí hoy? ¿Vienes a admitir tus errores financieros?» Alejandro lo miró con frialdad. «No estoy aquí para admitir nada, Ricardo. Estoy aquí para mostrar a la Junta la verdad sobre tus actividades». El murmullo se extendió por la sala, pero Ricardo mantuvo su expresión calmada. «¿De qué estás hablando?» Alejandro sacó el USB y lo conectó a la computadora de la sala de juntas. Una serie de documentos se desplegaron en la pantalla. Registros de transferencias ilegales, contratos con nombres codificados y cuentas en el extranjero vinculadas a Ricardo y Duarte. «Esto es solo una muestra de las transacciones que has estado llevando a cabo en secreto», dijo Alejandro, su voz fuerte y clara. «Has estado desviando fondos de la empresa durante años, usando la compañía como fachada para tus tratos sucios». La expresión de Ricardo cambió levemente, pero mantuvo la compostura. «Esto es una farsa. No hay pruebas de que yo esté detrás de esas cuentas». Alejandro sonrió con frialdad. «Pero lo hay, Ricardo. Todos esos documentos llevan tu firma. Y si la Junta no se convence con esto, tenemos algo más». Levantó la vista hacia los directivos, sus ojos brillando con determinación. «Ricardo no solo ha robado de la empresa, también ha secuestrado a mi hija. Durante años la mantuvo oculta, alejada de su familia, para manipularme y controlarme. Y tengo pruebas de eso también». Los directivos intercambiaron miradas sorprendidas y preocupadas. Ricardo se levantó de su silla con una expresión de furia. «¡Esto es ridículo!», gritó. «No permitiré que destruyas mi reputación con tus mentiras». Pero Alejandro no retrocedió. «La verdad está saliendo a la luz, Ricardo. Y cuando termine, no tendrás a dónde correr». Ricardo lo miró con odio puro. «Esto no ha terminado, Alejandro. No has ganado». Pero Alejandro sonrió. «No, hermano, pero tú sí has perdido». Y con esas palabras, la guerra entre los Carrillo dio un giro que ninguno de ellos había previsto. El caos se desató en la sala de juntas tras las acusaciones de Alejandro. Los directivos intercambiaban miradas inquietas y murmuraban entre sí, cada uno sopesando lo que significaban las pruebas que se desplegaban en la pantalla. Ricardo, con el rostro enrojecido por la ira, se levantó de su asiento con movimientos bruscos. «¡Esto es una farsa!», bramó, golpeando la mesa con el puño. «Son documentos manipulados.
Alejandro está tratando de envenenar a la Junta con mentiras para tomar el control de la compañía. Ninguno de ustedes debería creer esto. Pero la seguridad en su voz se tambaleó cuando uno de los miembros de la Junta, un hombre mayor llamado Jorge Salinas, se puso de pie y miró a Ricardo con ojos fríos. Ricardo, los documentos tienen tu firma y las transferencias están vinculadas a tus cuentas personales, dijo con tono grave. Siempre hemos confiado en ti, pero si estas acusaciones son ciertas, estaríamos ante un fraude monumental. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ricardo se tensó, mirando a Jorge con una furia contenida. Dije que no es cierto. Es un complot. Alejandro lo ha estado planeando desde hace meses. Pero el pánico se filtraba en su voz, y los demás directivos lo notaron. La atmósfera en la sala se volvió cada vez más hostil hacia él. «Basta, Ricardo», dijo Alejandro, su tono lleno de una calma peligrosa. «Ya no puedes seguir mintiendo. Duarte te traicionó». Hizo una pausa, observando con satisfacción el breve destello de sorpresa en los ojos de su hermano. «Él fue quien me dio estas pruebas, porque sabe que tu caída es inevitable. Él solo está asegurándose de no ser arrastrado contigo». El rostro de Ricardo se puso blanco. Durante años, había controlado la empresa y a su familia con puño de hierro, manipulando a todos para que bailaran a su ritmo. Pero ahora, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se volvió hacia los demás, intentando recuperar el control. «Escúchenme», dijo alzando la voz. «Alejandro está mintiendo. No tiene pruebas reales. Es un montaje». Alejandro se inclinó hacia él, sus ojos ardiendo con determinación. «Ya no se trata de lo que digo yo, Ricardo. Se trata de lo que dicen los números, los documentos y, pronto, los testimonios de tus cómplices. Duarte está dispuesto a hablar. La policía ya tiene una copia de estos archivos y, si no cooperas, todos sabrán la verdad». El murmullo de la junta se intensificó. Ricardo miró a su alrededor, sus ojos recorriendo los rostros de los directivos que había considerado sus aliados durante tanto tiempo. Pero ahora, todos lo miraban con duda y sospecha. «Ricardo Carrillo», dijo Jorge Salinas finalmente con voz solemne, «solicito que se te suspenda temporalmente como director ejecutivo de Corporación Carrillo hasta que esta situación sea investigada a fondo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Suspenderme? No pueden hacer eso. Yo soy la cabeza de esta empresa». «Ya no más», replicó Salinas cruzando los brazos. «Si estas acusaciones resultan ser ciertas, tu liderazgo ha terminado». Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Miró a Alejandro, que lo observaba con una fría satisfacción. «No dejaré que me quites esto», susurró, sus ojos oscuros llenos de odio. Alejandro se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro que solo su hermano pudo escuchar. «Tú me quitaste todo, Ricardo. Ahora es mi turno». Tras la reunión, Ricardo salió del edificio como un huracán, empujando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El edificio, que una vez había sido su fortaleza, ahora se sentía como una trampa. Los ojos de los empleados lo seguían con miradas curiosas y nerviosas, y cada paso que daba parecía resonar como un martilleo en su cabeza. Cuando finalmente llegó a su coche, subió de un salto y pisó el acelerador. No podía quedarse en la ciudad. No mientras la policía revisaba cada rincón de su vida y Duarte lo traicionaba. Alejandro había movido sus fichas, y ahora todo su imperio se desmoronaba. Pero no se rendiría tan fácilmente. Mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio el nombre de Marcos. Con una maldición, aceptó la llamada. «¿Qué demonios pasó, Marcos?», gruñó, su voz llena de rabia contenida. «Alejandro está a punto de arruinarme». «Lo sé, pero aún tenemos una carta», respondió Marcos con voz apremiante. «La niña. Si conseguimos a Luz, Alejandro lo perderá todo. Él no puede destruirte y protegerlas a las dos al mismo tiempo». Ricardo respiró hondo, sus manos aferradas al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luz. Su sobrina era su última esperanza. Si lograba recuperarla, podría chantajear a Alejandro para que se detuviera. Y si no, entonces... «Dime dónde están», ordenó con un tono helado.
Están escondidos en la casa de una mujer mayor, Isabel, pero hay seguridad. Necesitarás más hombres. Ricardo sonrió con frialdad. No te preocupes por eso. Ya tengo un plan. Esa misma noche, el silencio de la casa de doña Isabel fue roto por el sonido de un motor acercándose rápidamente. Alejandro, que había estado revisando los documentos con Julia en la sala, levantó la vista con el ceño fruncido. Algo estaba mal. Julia, ve a ver a Elena y a Luz, ordenó con voz baja, su cuerpo tenso. Julia asintió y se dirigió rápidamente hacia la habitación de arriba. Alejandro se levantó y miró por la ventana. Un grupo de hombres vestidos de negro se acercaba sigilosamente, rodeando la casa. El corazón de Alejandro se aceleró. ¡Nos encontraron! Corrió hacia la puerta principal, cerrándola con llave justo cuando los primeros golpes resonaron. Elena bajó las escaleras, sosteniendo a Luz, que se aferraba a ella con ojos aterrados. ¿Qué está pasando? Preguntó Elena con la voz temblorosa. Ricardo está aquí, murmuró Alejandro, su mente trabajando a toda velocidad. No podemos quedarnos. Tenemos que salir de inmediato. Pero los hombres ya habían comenzado a forzar las puertas y ventanas. Alejandro tomó a Luz en brazos y se volvió hacia Julia. Llévalas por la puerta trasera. Yo los detendré el mayor tiempo posible. Elena lo miró con horror. No puedes enfrentarte a ellos solo. Alejandro la miró con intensidad, sus ojos reflejando la urgencia y el amor que sentía. Voy a encontrarlos luego. Prometido. Ahora vete, Elena, llévatela. Julia tomó a Elena del brazo y la arrastró hacia la cocina, donde una pequeña puerta daba al jardín trasero. Se movieron en silencio, tratando de no hacer ruido. Alejandro se quedó en la sala, sosteniendo una pesada barra de hierro que había arrancado del soporte de la chimenea. Los primeros hombres irrumpieron en la casa, y Alejandro se lanzó hacia ellos con un rugido de furia. ¡Fuera de mi casa! Golpeó a uno de los intrusos derribándolo, pero los demás lo rodearon rápidamente. Alejandro peleó con todo lo que tenía. Su único objetivo era ganar tiempo para que Elena y Luz escaparan. Los hombres eran fuertes y estaban bien entrenados, pero la determinación y la furia de Alejandro los tomaron por sorpresa. ¡Maten al bastardo! Gritó uno de los atacantes. Pero Alejandro no se rindió. Peleó hasta que sintió que sus fuerzas flaqueaban, hasta que lo golpearon por detrás y cayó al suelo, aturdido. Mientras se desplomaba, solo un pensamiento llenaba su mente. Espero que estén a salvo. Espero que se vayan. Los hombres se acercaron lentamente, pero antes de que pudieran darle el golpe final, el sonido de una sirena policial resonó en la distancia. Los atacantes retrocedieron maldiciendo. Uno de ellos miró hacia la puerta trasera, notando el rastro de Elena y Luz escapando hacia el bosque. ¡Rápido, vayan tras ellas! Alejandro, con la vista nublada, vio cómo los hombres salían corriendo. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. El dolor lo envolvió, pero una pequeña sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Resiste, Elena, murmuró antes de perder el conocimiento. Elena corría con Luz en brazos a través del denso bosque que rodeaba la casa de doña Isabel, con Julia siguiéndola de cerca. El frío aire nocturno mordía su piel, y las ramas bajas arañaban sus brazos y piernas mientras se abrían paso entre la maleza. Luz, demasiado asustada para llorar, se aferraba a su madre con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Cada vez que Elena miraba hacia atrás, solo veía sombras oscuras moviéndose entre los árboles. Ricardo no iba a detenerse hasta recuperarla. «Vamos, Elena, sigue corriendo», jadeó Julia, luchando por no tropezar con las raíces traicioneras bajo sus pies. «No puedo». Elena se tambaleó, sintiendo el cansancio apoderarse de ella. Sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de su hija y el miedo que la consumía. «No sé si puedo». «Tienes que hacerlo», gritó Julia, con la voz teñida de desesperación. «¡Por Luz!». Elena miró el rostro asustado de su hija, sus ojos grandes llenos de confusión y miedo. Eso le dio la fuerza que necesitaba. Se obligó a seguir corriendo, aferrándose a la única esperanza que tenía: mantenerse lejos de los hombres de Ricardo. Los disparos resonaron en la oscuridad, seguidos por el crujido de ramas rotas y gritos que la hicieron estremecer. No se detuvo. No podía.
Alejandro se había quedado atrás para darles tiempo y no iba a permitir que ese sacrificio fuera en vano. Finalmente, llegaron a un pequeño claro rodeado de altos árboles. Elena se detuvo, respirando con dificultad. Julia la alcanzó, sus ojos explorando el área con rapidez. «Por aquí», murmuró, señalando un sendero oculto entre los árboles. «Si seguimos este camino, saldremos a la carretera trasera. Desde ahí, podemos llegar a la granja abandonada que Alejandro mencionó». Elena asintió, apretando a Luz contra su pecho. «Vamos, pequeña, ya casi llegamos». Pero antes de que pudieran dar un paso, escucharon el sonido inconfundible de pisadas acercándose rápidamente. Julia se tensó, mirando a su alrededor con desesperación. No tenían a dónde ir. «Quédense aquí», susurró de repente, empujando a Elena hacia un árbol caído cubierto de musgo. «Escóndanse detrás de eso y no hagan ruido». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena con el corazón en un puño. «Voy a distraerlos», respondió Julia con firmeza, sacando un pequeño cuchillo de su chaqueta. «Si me siguen a mí, ustedes tendrán una oportunidad de escapar». Elena negó con la cabeza, sintiendo el pánico apoderarse de ella. «No, no puedo dejarte». «No hay tiempo para discutir», espetó Julia, con los ojos llenos de determinación. «Salva a Luz. Ve a la granja y quédate escondida hasta que sea seguro». Elena apretó los dientes, las lágrimas llenándole los ojos. No quería perder a Julia también, pero sabía que no había otra opción. Asintió lentamente, con el dolor visible en su rostro. «Cuídate, por favor», susurró. Julia le dedicó una leve sonrisa. «Nos veremos pronto». Luego se giró y salió corriendo en la dirección opuesta, haciendo ruido a propósito para atraer a los hombres hacia ella. Elena se escondió detrás del tronco caído, manteniendo a Luz pegada a su pecho. Escuchó los gritos de los hombres, los disparos y el crujido de las ramas mientras corrían tras Julia. Su corazón latía con fuerza. Tenía que moverse. Si se quedaban allí, tarde o temprano los encontrarían. «Vamos, mi amor», susurró a Luz, besándola suavemente en la frente. «Tenemos que irnos». Con el corazón en la garganta, Elena salió de su escondite y corrió en dirección opuesta, internándose aún más en el bosque. Después de lo que parecieron horas de huida, finalmente llegó a un pequeño claro donde se alzaba una vieja granja en ruinas, rodeada de maleza y con las ventanas cubiertas de tablas de madera podridas. Alejandro le había hablado de este lugar. Era un sitio que conocían desde la infancia, un lugar al que solían salir a jugar cuando eran jóvenes y que ahora serviría como su refugio temporal. Entró en la granja, empujando la puerta desvencijada con el hombro. La oscuridad la envolvió de inmediato. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y el silencio era tan denso que se escuchaba el eco de su propia respiración. «¡Shh! Mi amor, estamos seguras aquí», murmuró a Luz, que temblaba en sus brazos. «Mamá no dejará que te hagan daño». Buscó con la mirada un lugar donde esconderse. La casa estaba vacía, con solo algunos muebles viejos y rotos desperdigados por el suelo. Subió las escaleras, sintiendo cómo crujían bajo su peso, y encontró una pequeña habitación con un armario antiguo. Era el único lugar donde podían esconderse sin ser vistas. «Entraremos aquí por un momento, ¿de acuerdo?», susurró, abriendo el armario y metiéndose dentro con Luz en brazos. El interior del armario estaba oscuro y estrecho. Elena se acurrucó con Luz entre los brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de miedo. La abrazó con fuerza, susurrándole palabras tranquilizadoras, aunque su propio corazón palpitaba de terror. El sonido de un coche acercándose rompió el silencio de la noche. Elena contuvo la respiración, acurrucándose más cerca de Luz. Unos faros iluminaron brevemente la ventana rota de la habitación, y el motor del vehículo se detuvo. Luego, se escucharon pasos pesados en la entrada de la casa. «Están aquí», murmuró una voz profunda, resonando en la oscuridad. «Busquen por todas partes. Esa niña no puede haber ido muy lejos». Elena sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo. Eran los hombres de Ricardo. Habían seguido sus huellas hasta allí. Los pasos comenzaron a resonar en la casa, acercándose cada vez más. Luz se movió inquieta en sus brazos, pero Elena la abrazó con más fuerza,
tratando de calmarla. «Shh, mi amor, por favor», susurró desesperadamente. «Quédate callada». Los pasos resonaban ahora en la planta superior. Elena podía escuchar el crujido de las maderas al ser pisadas. Cerró los ojos, rezando en silencio para que no las encontraran. «¡No hay nada aquí arriba!», gritó uno de los hombres desde el pasillo. «¡Sigan buscando!», respondió otra voz desde abajo. «El jefe quiere a la niña viva. ¡Revisen cada rincón!». Los pasos se alejaron lentamente y Elena dejó escapar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Pero justo cuando pensaba que podrían haber pasado desapercibidas, un nuevo ruido llenó el aire. El sonido de un teléfono sonando. Elena miró con horror el interior de su bolso. Había olvidado poner el teléfono en silencio. El sonido de la llamada era ensordecedor en la oscuridad. Rápidamente apagó el dispositivo, pero ya era demasiado tarde. «¡Arriba, escuchen!», gritó alguien. «¡El sonido venía de allí!». Elena sintió el pánico invadirla. Los pasos resonaron por el pasillo y se dirigieron hacia la habitación. Los hombres se agruparon frente a la puerta del armario. «Debe estar aquí», dijo uno con voz fría. Elena se preparó para lo peor, cubriendo a Luz con su cuerpo. La puerta del armario se abrió de golpe y las luces de las linternas la cegaron. «¡Aquí está!», gritó uno de los hombres. Antes de que Elena pudiera reaccionar, la sacaron del armario a la fuerza. Luz gritó y comenzó a llorar, pero uno de los hombres la apartó de su madre y la sostuvo en brazos con brutalidad. «¡No! ¡Déjenla!», gritó Elena intentando zafarse, pero dos hombres la inmovilizaron. «¡Por favor, no le hagan daño!». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Uno de los hombres la empujó al suelo, con una sonrisa cruel. «Ricardo está a punto de llegar», dijo con frialdad. «Él decidirá qué hacer con ustedes». Elena miró a Luz con desesperación, sus lágrimas mezclándose con el polvo y la suciedad en su rostro. Habían caído en la trampa. Y ahora, Ricardo tenía lo que quería. Elena yacía en el suelo de la granja, rodeada por los hombres de Ricardo. Sus manos estaban atadas a la espalda con fuerza, y cada vez que intentaba moverse, sentía el dolor punzante de las ataduras cortándole las muñecas. Frente a ella, Luz sollozaba en silencio, siendo sostenida por uno de los secuaces de Ricardo. La pequeña se retorcía, intentando liberarse para correr hacia su madre, pero el hombre la sujetaba con firmeza, su rostro inexpresivo. «Tranquila, pequeña», murmuró con tono burlón. «No te va a pasar nada, siempre y cuando tu mamá haga lo que se le diga». Elena sintió la impotencia y el terror devorarla. Había hecho todo lo posible para mantener a su hija a salvo, y aún así, la pesadilla apenas comenzaba. Mientras trataba de recomponerse, un coche se detuvo bruscamente frente a la entrada de la granja. La figura de Ricardo emergió del vehículo, caminando hacia ellas con pasos lentos y calculados. Vestía un impecable traje oscuro y su rostro estaba iluminado por una expresión de triunfo y desprecio. Elena sintió como la rabia y el miedo se mezclaban dentro de ella al verlo. Ricardo se detuvo frente a Luz. La observó por un momento con la cabeza ladeada y luego dirigió su mirada hacia Elena. «Sofía», murmuró con una sonrisa fría. «Qué conmovedor ver a madre e hija reunidas después de tanto tiempo. Lástima que las circunstancias no sean las mejores, ¿no te parece?». Elena levantó la cabeza con dificultad, mirándolo directamente a los ojos. «Eres un monstruo», escupió con desprecio. «Déjala ir». Ricardo soltó una carcajada, agachándose hasta quedar a su altura. Extendió la mano y levantó el rostro de Elena con un dedo, como si la estuviera examinando con curiosidad. «Déjala ir», repitió con voz suave. «¿Por qué haría algo tan tonto? Tú y Luz son mi única garantía de que Alejandro se detenga. Con ustedes en mis manos, puedo ponerle fin a esta guerra de una vez por todas». Elena intentó alejarse de su toque, pero él la sostuvo con más fuerza, su sonrisa transformándose en una mueca de crueldad. «¿Sabes lo que más me molesta de todo esto?», continuó Ricardo, sus ojos oscuros brillando con una intensidad peligrosa. «Que Alejandro realmente pensó que podría vencerme. Pero ahora, con Luz aquí, tengo todo lo que necesito para destruirlo. Y tú, me ayudarás a que eso suceda». «¡Nunca te ayudaré!»,
gritó Elena con furia, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ricardo soltó su rostro y se puso de pie lentamente. Se giró hacia Luz, observándola con una expresión calculadora. «Entonces quizá necesites un poco de motivación», dijo, chasqueando los dedos. El hombre que sostenía a Luz sacó una navaja de su bolsillo, haciendo que el pánico se apoderara de Elena. La pequeña dejó escapar un grito ahogado cuando vio la hoja brillante acercarse a su rostro. «¡No! ¡Por favor!», suplicó Elena, su voz quebrándose. «¡Déjala! ¡No la toques!». Ricardo la miró con una sonrisa satisfecha. «Ves, todo esto depende de ti, Sofía. Si cooperas, Luz saldrá de aquí ilesa. Pero si decides seguir desafiándome», hizo un gesto hacia el hombre con la navaja. «Bueno, entonces las cosas se pondrán muy feas». Elena sintió como si su corazón se partiera en mil pedazos. No podía dejar que le hicieran daño a su hija. No podía. Tragó con dificultad, luchando por mantener la calma mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué quieres que haga?», preguntó en un susurro. Ricardo sonrió complacido. «Muy bien, sabía que entrarías en razón». Se agachó nuevamente y le habló en un tono casi susurrante. «Quiero que llames a Alejandro. Le dirás que venga aquí solo, sin armas ni refuerzos. Si hace lo que le dices, ustedes dos saldrán de esto vivas». Elena lo miró con desesperación. «Él no vendrá, sabe que es una trampa». Ricardo soltó una carcajada. «Oh, créeme, vendrá, porque te ama, Sofía, y si piensa que puede salvarte a ti y a Luz, no se detendrá ante nada». Elena apretó los dientes, luchando contra la sensación de asco que le provocaba la sonrisa de Ricardo. Sabía que Alejandro vendría, no importaba el peligro. Pero eso era exactamente lo que Ricardo quería. Necesitaba advertirle de alguna manera, darle alguna señal de que no debía caer en la trampa. «Está bien», murmuró finalmente con la voz temblorosa. «Lo haré. Pero por favor, no le hagas daño a Luz». «Eso depende de ti, querida», respondió Ricardo con frialdad, sacando su propio teléfono y tendiéndoselo. «Marca su número. Ahora». Elena tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Alejandro. Sintió que su corazón latía con fuerza cuando la llamada comenzó a sonar. Rezó en silencio para que Alejandro entendiera el peligro, para que encontrara alguna forma de darle la vuelta a la situación. Después de unos segundos que parecieron eternos, la voz de Alejandro resonó al otro lado de la línea. «¿Elena?», preguntó con urgencia. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?». Elena cerró los ojos tratando de mantener la calma. «Alejandro, estoy con Ricardo». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Tiene a Luz. Dice que... que si no vienes él...». Su voz se quebró, incapaz de continuar. «Voy a ir, Sofía. No te preocupes», respondió Alejandro con voz firme. «Voy a encontrarlas y a sacarlas de ahí. No dejaré que les haga daño». «No, Alejandro», murmuró Elena, luchando por contener las lágrimas. «No puedes venir. No solo. Es una trampa. Él te matará». «Haz que venga, Sofía», espetó Ricardo mirándola con advertencia. «Dile que venga». Elena tragó con dificultad y respiró hondo. «Por favor, Alejandro», dijo en voz baja. «Haz lo que te pido. Ven solo. Él no quiere herirte. Solo quiere hablar». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Alejandro lo comprendió de inmediato. Era una trampa mortal. «Entendido», respondió con calma. «Llegaré pronto». «Te amo», susurró Elena, sintiendo las lágrimas correr libremente por su rostro. «Y yo a ti, Sofía», respondió él con voz firme. «Todo saldrá bien. Te lo prometo». Ricardo tomó el teléfono de sus manos y colgó bruscamente. Luego sonrió con satisfacción, guardando el dispositivo en su bolsillo. «Perfecto», le hizo un gesto a uno de sus hombres. «Asegúrate de que estemos listos para recibir a nuestro querido Alejandro». Elena miró a Ricardo con odio puro. «¿Y qué harás cuando venga?», preguntó con la voz llena de desesperación. «¿Nos matarás a todos?». Ricardo se encogió de hombros, como si la respuesta no tuviera importancia. «Eso depende de Alejandro», dijo con indiferencia. «Si coopera, tal vez tú y la niña salgan vivas. Pero si no…». Su sonrisa se ensanchó.
será el final de esta ridícula farsa. Elena sintió que la desesperación la consumía. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para ganar tiempo. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, Ricardo se giró hacia la puerta. «Llévenselas al coche. Quiero que estén allí cuando Alejandro llegue», ordenó. Y los hombres la levantaron de un tirón, llevándose a Luz a la fuerza. Elena luchó por liberarse, pero era inútil. La arrojaron dentro del coche con brutalidad y vio cómo Luz, con las lágrimas rodando por sus mejillas, se acurrucaba en un rincón, temblando de miedo. «Todo estará bien, mi amor», susurró, tratando de calmarla aunque su propia voz temblaba. «Mamá está aquí». Pero en su interior, Elena sabía que el verdadero peligro estaba a punto de comenzar. Al subirse, Elena sintió como el coche se detenía bruscamente, sacándola de sus pensamientos. Miró por la ventana y vio un enorme almacén abandonado, rodeado de maleza y paredes en ruinas. Parecía el lugar perfecto para un encuentro que terminara en tragedia. Ricardo había elegido cuidadosamente el escenario para su confrontación final con Alejandro. Elena apretó a Luz contra su pecho, ignorando las ataduras que todavía le cortaban las muñecas. Luz no dejaba de temblar, con la mirada perdida y las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Elena le susurró suavemente, tratando de transmitirle un poco de calma, aunque su propio corazón estaba lleno de miedo. «Todo estará bien, mi amor», murmuró, acariciando su cabello. «No dejaré que te hagan daño». «¡Bájenlas!», ordenó Ricardo fríamente desde el asiento delantero. Los hombres abrieron las puertas traseras del coche y arrastraron a Elena fuera. Luz gritó cuando intentaron apartarla de su madre, pero Elena luchó con todas sus fuerzas para mantenerse cerca de su hija. «¡No la toquen!», gritó, sintiendo cómo la rabia la consumía. Ricardo salió del coche con calma, observando la escena con una sonrisa burlona. «Vamos, Sofía, no hagas una escena. Todo esto depende de cómo reaccione Alejandro». Elena lo fulminó con la mirada, pero se quedó en silencio mientras los hombres las llevaban hacia el interior del almacén. El lugar estaba lleno de sombras y el eco de sus pasos resonaba por las paredes vacías. Ricardo se detuvo en el centro del enorme espacio vacío y se volvió hacia ella. «Quiero que estén justo aquí cuando Alejandro llegue», dijo, señalando una esquina del almacén. «Y, por supuesto, no se muevan». Los hombres empujaron a Elena y a Luz hacia la pared, atándolas a una vieja tubería oxidada. Luz lloraba, aferrándose a su madre, y Elena hizo lo único que pudo. La abrazó con fuerza, tratando de protegerla de todo lo que pudiera suceder. Ricardo revisó su reloj y luego miró a la entrada del almacén. «No debería tardar mucho más», dijo en voz baja, con una sonrisa de satisfacción. El crujido de la grava bajo el coche de Alejandro resonó en la oscuridad. Estaba solo, tal como Elena había suplicado. Se bajó del coche lentamente, sus ojos recorriendo el exterior del almacén con precaución. Podía sentir la tensión en el aire, el peligro palpable que lo rodeaba. Pero no había vuelta atrás. Elena y Luz estaban allí dentro, y él haría lo que fuera necesario para salvarlas. Se adentró en el almacén con las manos levantadas, mostrándose desarmado. Ricardo lo esperaba en el centro, con una expresión de superioridad y triunfo. Los hombres de Ricardo, armados y con los rostros tensos, lo rodeaban. Alejandro notó cómo sus miradas lo seguían mientras avanzaba, pero se centró únicamente en su objetivo. Elena y Luz, acurrucadas contra la pared. «Alejandro, hermano querido», dijo Ricardo con tono burlón. «Qué gusto verte de nuevo». Alejandro lo ignoró, avanzando un paso más hacia Elena y Luz. Sus ojos estaban llenos de preocupación y desesperación. «¿Están bien?», preguntó con voz ronca, su mirada clavada en el rostro de Elena. Elena asintió, sus ojos brillando de alivio y miedo. «Estamos bien», murmuró, pero su voz temblaba. «Pero por favor, vete de aquí. Es una trampa». «Ya lo sé», respondió Alejandro suavemente, sin apartar la vista de ellas. «Pero no voy a irme sin ustedes». «Basta de sentimentalismos», interrumpió Ricardo con impaciencia, alzando la voz. «Alejandro, ¿no entiendes que todo esto es inútil? Has perdido. La empresa, tu familia, todo, está acabado». «No está acabado hasta que tú pagues por lo que has hecho», respondió Alejandro con dureza,
girándose hacia Ricardo. Ricardo lo observó con una sonrisa calculadora. ¿Siempre tan obstinado? Sacó una pistola de su chaqueta y apuntó directamente a Alejandro. Pero estoy cansado de este juego. Te daré una última oportunidad. Hizo un gesto hacia Elena y Luz. Si quieres que ellas vivan, firma la renuncia a todas tus propiedades y acciones. Dale todo a la Junta y lárgate de esta ciudad para siempre. Desaparece. Alejandro lo miró sin pestañear. ¿Y si no lo hago? Ricardo se encogió de hombros con indiferencia. Entonces morirás aquí. ¿Y ellas? Bueno, digamos que Luz podría tener un trágico final. O tal vez simplemente la haga desaparecer de nuevo. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirá sola sin ti? Alejandro sintió que la furia y la desesperación se mezclaban dentro de él. Apretó los puños, luchando contra el impulso de lanzarse sobre Ricardo. No podía arriesgarse a hacer algo impulsivo. No con Elena y Luz tan cerca. «Está bien», dijo finalmente con voz baja. «Haré lo que dices». Elena dejó escapar un grito ahogado. «¡No, Alejandro, no puedes!», exclamó, luchando contra las ataduras que la mantenían inmovilizada. «¡Él te matará de todas formas!». Alejandro le dedicó una mirada cargada de tristeza y amor. «Lo sé», susurró. «Pero no puedo dejar que te haga daño». «Qué conmovedor», dijo Ricardo con una sonrisa venenosa. «Pero tus promesas no me importan. Quiero ver tu firma aquí y ahora». Sacó un documento de su chaqueta y lo arrojó al suelo frente a Alejandro, junto con una pluma. Alejandro se arrodilló lentamente y tomó la pluma con manos temblorosas. «No hagas esto», murmuró Elena, las lágrimas llenando sus ojos. «No dejes que él gane». «Ya he ganado, querida», intervino Ricardo, sus ojos brillando de satisfacción. Pero justo cuando Alejandro inclinó la pluma para firmar, el sonido de un disparo resonó en el aire. Todo sucedió en un segundo. Alejandro rodó hacia un lado, y los hombres de Ricardo gritaron y se lanzaron hacia las sombras. Elena observó con el corazón en la boca mientras un grupo de hombres armados irrumpía en el almacén. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». El caos se desató en cuestión de segundos. Alejandro se levantó de un salto, empujando a Ricardo con fuerza y desarmándolo. Elena vio con incredulidad cómo los agentes de policía rodeaban a los hombres de Ricardo, reduciéndolos uno a uno. Ricardo se tambaleó hacia atrás, su expresión transformándose en una máscara de furia. «¡No!», gritó, tratando de correr hacia la salida, pero Alejandro lo interceptó. «Esto termina ahora, Ricardo», murmuró Alejandro con frialdad. Ricardo sacó un cuchillo y se lanzó hacia él con un grito de rabia. Alejandro lo esquivó, sujetándole el brazo y torciéndolo con fuerza hasta que el arma cayó al suelo. Luego, con un movimiento rápido, lo derribó al suelo y lo inmovilizó. «¡Suéltame!», rugió Ricardo luchando desesperadamente. «¡No puedes hacerme esto!». «Puedo y lo haré», respondió Alejandro, mirándolo con una mezcla de tristeza y resolución. «Has destruido todo lo que amaba. Ahora pagarás por ello». Los agentes se abalanzaron sobre Ricardo, poniéndole las esposas. Elena soltó un sollozo de alivio mientras veía cómo se lo llevaban. Luego, Alejandro corrió hacia ella, sus manos temblando mientras la liberaba de las ataduras. «Estás a salvo», susurró con voz entrecortada. «Las dos están a salvo». Elena se lanzó a sus brazos, sollozando de alivio. Alejandro las abrazó con fuerza, sintiendo que el peso de los últimos años finalmente comenzaba a desvanecerse. Habían sobrevivido, y lo habían hecho juntos. Semanas después, la noticia de la caída de Ricardo Carrillo resonó en todos los medios. Las pruebas proporcionadas por Alejandro y los documentos que Julia había conseguido con Duarte fueron suficientes para hundirlo. Ricardo enfrentaba cargos por fraude, secuestro y malversación, y toda la empresa que alguna vez había dominado se desmoronaba. Elena, Luz y Alejandro se mudaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La pesadilla finalmente había terminado. Y aunque había mucho por reconstruir y muchos recuerdos por recuperar, estaban juntos. El canto de los pájaros llenaba el aire mientras el sol de la mañana se colaba a través de las cortinas de la pequeña casa de campo donde ahora vivían Elena, Luz y Alejandro. Todo parecía tranquilo y normal desde afuera, como la vida idílica de cualquier familia común. Sin embargo, en el interior de las paredes de su hogar,
las heridas invisibles aún permanecían, como fantasmas que no terminaban de irse. Elena se movía por la cocina con movimientos mecánicos, preparando el desayuno. Cada vez que un ruido inesperado sonaba en la casa, sus músculos se tensaban involuntariamente, sus manos temblaban, y tenía que cerrar los ojos y respirar profundamente para no caer presa del pánico. Los recuerdos de aquella noche en el almacén aún la perseguían. Cada vez que se veía reflejada en un espejo, recordaba la mirada de odio de Ricardo, las amenazas y el miedo que sintió por su hija. «¿Mamá?» La suave voz de Luz la sacó de sus pensamientos. Elena se giró y sonrió forzadamente a su hija. Luz, que ahora tenía 7 años, había cambiado tanto en el último año. Aparentemente, era una niña feliz y despreocupada, pero en las noches, los gritos silenciosos y las lágrimas mostraban una verdad más dolorosa. Había noches en que Luz se despertaba gritando, sus pequeños brazos buscando desesperadamente a su madre en la oscuridad. Y cada vez que ocurría, Elena la sostenía, susurrando palabras tranquilizadoras hasta que ambas volvían a quedarse dormidas. «¿Estás bien, mamá?» preguntó Luz, con sus grandes ojos mirándola con preocupación. Elena se obligó a sonreír y se agachó para quedar a su altura. «Claro que sí, mi amor», respondió con suavidad, acariciando su cabello. «¿Por qué no vas a ver si papá ya está listo para desayunar?» Luz asintió y corrió escaleras arriba, dejando a Elena sola en la cocina nuevamente. La sonrisa desapareció de su rostro. Se apoyó contra la encimera y respiró hondo. No quería que su hija la viera así, frágil, rota. Pero algunos días, el esfuerzo de mantener la fachada era casi insoportable. Habían dejado atrás el peligro físico, pero las cicatrices mentales aún estaban frescas. Alejandro estaba en la habitación de arriba, observando por la ventana el paisaje que se extendía frente a su casa. Era un lugar pacífico, alejado del bullicio de la ciudad. Después de la caída de Ricardo, habían vendido la mayoría de sus propiedades y negocios para empezar de nuevo en un lugar donde nadie los conociera. Alejandro había pensado que el aislamiento sería suficiente para curar las heridas, pero no había sido así. Los días eran tolerables, pero las noches eran una batalla constante. Cerraba los ojos y veía el rostro de Ricardo, escuchaba las amenazas y los gritos, sentía la impotencia de no haber podido proteger a su familia. Había noches en que se despertaba sudando, con el corazón desbocado y la mente llena de recuerdos que no podía borrar. Pero nunca le hablaba de eso a Elena. Ella ya tenía suficiente con sus propios demonios. Luz irrumpió en la habitación, su pequeña figura iluminando la penumbra en la que Alejandro se había sumido. «¡Papá, el desayuno está listo!» dijo con alegría, saltando sobre la cama. Alejandro sonrió, un destello de calidez en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Luz era su ancla, la razón por la que seguía adelante. Se agachó y la levantó en brazos, girando con ella por la habitación mientras la niña reía. «Ya voy, señorita», respondió con una sonrisa que apenas tocaba sus ojos. «Vamos a ver qué ha preparado mamá». El aroma del café y las tostadas llenaba el aire cuando bajaron las escaleras juntos. Elena ya estaba sentada a la mesa, esforzándose por parecer relajada. Alejandro le dirigió una mirada cargada de comprensión. Ambos sabían lo que el otro estaba sufriendo, pero raramente hablaban de ello. «Te ves hermosa hoy», dijo suavemente mientras se sentaba junto a ella. Elena levantó la vista, sorprendida, y le sonrió. «Gracias», murmuró. «Tú también te ves bien». Comieron en silencio, interrumpido solo por las risas de Luz y sus historias de la escuela. Era como si los tres estuvieran participando en un acto cuidadosamente ensayado, una coreografía de sonrisas y palabras para ocultar el dolor. Pero aún así, había una cierta paz en esa rutina. Esa noche, después de acostar a Luz, Alejandro salió al pequeño porche delantero de la casa. La luna brillaba en el cielo, y el aire fresco de la noche le ayudaba a despejar la mente. Minutos después, sintió la presencia de Elena a su lado. «¿No puedes dormir otra vez, verdad?» preguntó ella con suavidad. Alejandro negó con la cabeza, su mirada perdida en el horizonte. «No. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara». Elena se estremeció. Comprendía perfectamente a lo que se refería.
A veces me pregunto si alguna vez podremos olvidar todo esto, susurró. Si alguna vez podremos ser normales. Alejandro la miró, sus ojos llenos de un dolor compartido. No creo que olvidemos, Sofía, pero creo que eso está bien. Tomó su mano y la sostuvo con firmeza. No se trata de olvidar. Se trata de aprender a vivir con ello. Lo que nos pasó, lo que nos hizo Ricardo, no va a desaparecer. Pero tampoco define quiénes somos ahora. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero tengo tanto miedo. Miedo de que un día Luz no pueda superarlo. Miedo de que yo misma no pueda. Alejandro la atrajo hacia él y la envolvió en sus brazos. Lo superaremos juntos, murmuró, apoyando su barbilla en su cabeza. Luz nos tiene a nosotros, y nosotros la tenemos a ella. El miedo no va a desaparecer, pero no podemos dejar que nos controle. Elena se aferró a él, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que sus palabras podían ser ciertas. El miedo, la tristeza, los recuerdos, todos estarían allí, siempre. Pero no estaban solos. Tenían a Luz, y se tenían el uno al otro. «¿Me prometes que siempre estaremos juntos?» susurró, su voz quebrándose. Alejandro la miró con ternura, acariciándole el cabello. «Te lo prometo. Pase lo que pase, no dejaré que el pasado nos destruya». Meses después, las pesadillas continuaban, pero eran menos intensas. Las cicatrices emocionales estaban allí, pero ya no sangraban. Luz comenzó a dormir toda la noche sin despertarse gritando, y cada día, su risa llenaba un poco más la casa. Elena se inscribió en clases de terapia artística, utilizando la pintura como una forma de expresar todo lo que llevaba dentro. Alejandro, por su parte, comenzó a trabajar en la comunidad, ayudando a otros a reconstruir sus vidas. Los dos sabían que las cicatrices nunca desaparecerían, pero estaban aprendiendo a sobrellevarlas juntos. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos que rodeaban su casa, Elena observó a Alejandro y Luz jugando en el jardín. Su hija corría y reía, y Alejandro la seguía, fingiendo ser un monstruo gigante que ella tenía que derrotar. Elena sonrió suavemente, sintiendo una paz que creía que nunca volvería a encontrar. Las cicatrices estaban allí, pero también lo estaba el amor. Y mientras siguieran luchando juntos, podrían aprender a vivir, no con la ausencia del dolor, sino a pesar de él. Habían encontrado su forma de sanar. Y ese, pensó Elena mientras observaba a su familia, era el verdadero triunfo. Y así concluye esta intensa historia de traición, amor y redención. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué fue lo que más te impactó. Nos vemos en el próximo video con más historias que te llegarán al corazón. Hasta pronto.